Así empezamos todo en uno. Miren, una situación normal, 22 de diciembre, ayer cerca de las 8 de la noche. Y esta situación extraña, confusa. Un matrimonio en la puerta de su casa, el hombre se iba, pero los delincuentes, estos sí que cantaron, Salieron arando del lugar. ¿Por qué? Porque Walter Fabián Cortés, este hombre que se despedía de su mujer, es policía. Y su mujer también, Valeria, los dos policías, saca su arma reglamentaria y miren cómo corren estas ratas que abundan cada vez más en el conurbano. Ponémela de nuevo, mirá lo que es, plena luz del día, ahora que anochece tarde. Un vehículo primero, creo que es un Ford Focus, una Partner llena de delincuentes, entre 4 y 5 se baja uno a punta de pistola. ¿Qué querían? Robarle la camioneta. Querían robar la camioneta al hombre que venía atrás, que reacciona, da marcha atrás y logra evadir. Cuando ven el arma, los chorros se van, cobardes, ¿no? Ahí está, mirá, ahora lo vamos a ver de nuevo. Estaciona el Focus, se detiene la Partner. ¿Qué querían robar? Esa Renault Duster, que mete marcha atrás, reacciona rápido. Y ahí se ve, el que esgrime el arma es policía. Y para decirlo en criollo, los saca carpiendo, se van inmediatamente. Le doy las buenas tardes a Nahuel Suárez, Gaby Mandato, Fito Baqué, la doctora Analía Rañazá, que nos acompaña hoy. Nahuel, bueno, una situación que uno ve siempre, pero en este caso, los ladrones que se topan, bueno, con un matrimonio de policías que resiste este robo y, sin embargo, termina con una consecuencia. Se topan con el comisario inspector Cortés, jefe de subestación Matanza. Estás hablando de un jefe, no un policía que está acostumbrado a estar en un móvil, sino que es un jefe de lo que es la institución. ¿Qué es lo que sucede? Claro, 4 o 5 son las personas que quieren abordarlo para robarle el vehículo. Y fíjate que no le dan tiempo ni siquiera a abrir fuego, porque recibe un disparo a la altura de la rodilla, donde es herido la mujer personal policial también. Lo que hace es asistirlo y llevarlo de forma inmediata a un hospital. Gracias a Dios está fuera de peligro, pero es lo que decimos siempre. Esta fecha es una fecha muy especial y por eso le pedimos a todos los uniformados que se cuiden, porque lamentablemente, y ya por estadística, se sabe que los finales de diciembre son terribles en materia de inseguridad. Y los que sufren mucho de eso también es el personal policial, porque claramente vos lo que tenés que estar es en la calle, es decir, corres muchísimo más peligro. En este caso, Diego, lo bueno es que en un primer momento se dijo que estaba herido de gravedad. Ajá. Gracias a Dios, es un disparo en la rodilla y está fuera de peligro. Otro dato es que el policía en ningún momento dispara, ¿no? Porque quizás si dispara antes de tiempo, el ladrón a veces no, ni siquiera llega a esgrimir arma. Muchas veces simula que tiene un arma y si al final no la tiene, puede representarle un problema al propio policía, ¿no? Que ¿sabe qué pasa, Diego? Nada, que no. Nada, nada, no hay discusión. Pero después discuten, ¿no? ¿O no, estoy inventando algo? Ya lo hemos hablado acá con Nahuel, ellos tienen que decir alto policía, es depende de las circunstancias. Vos estás encañonado y el policía no tiene que decir. A ver, ahora. Y le mando acá un abrazo enorme a Cortés. A ver, lo que hay que. Y Fito esto lo sabe y lo tiene muy claro. Vos muchas veces, como personal policial, si estás, por ejemplo, en un patrullero o estás recorriendo y tenés un enfrentamiento, vos sabés que el que está al lado tuyo es personal policial y es decir, vas a ir al frente. Pero muchas veces nos traiciona o los traiciona al personal policial cuando está con la familia. ¿Por qué? Porque vos sabés que el riesgo es muchísimo de que la herida o la muerte sea de tu compañera, hijo, hija, madre, padre. Es decir, vos la tenés que pensar muchísimas veces, que en este caso es lo que pasó. En este caso, Cortés, el comisario inspector, sí, claramente tenía forma reglamentaria, logra sacarla, pero ahí es donde, antes de que él pueda abrir fuego, lo terminan hiriendo a él. Vos me decís, ¿durmió? No, muchas veces vos tenés que pensar en la persona que tenés atrás. ¿Se acuerdan ustedes del caso de los dos motochorros que abordan la moto de los dos policías? Iba el policía
y la novia sí, atrás. Sí. Bueno, ¿qué es lo primero que hizo el policía ese día para poder abrir fuego? Es cubrir con su espalda a la mujer, llevársela para atrás y recién ahí abrió fuego. ¿Por qué? Porque es tu familia. Y bueno, un enfrentamiento tuyo, la vida, quizá vos quedás vivo y te matan a tu compañera, compañero, hija, hijo, lo que fuere. Y eso siempre te hace dudar como funcionario policial. Ponémelo acá en la pantalla, porque no quedó bien claro cuando lo explicamos. Cuando uno lo ve a simple vista el video, lo ves una, dos, tres veces, no queda clara la escena. Vení, Nahue, parate un segundo, vamos a explicar cómo es. Desde cero, espera que empiece. Estos dos vehículos, mira. Creo que no. Dale, desde el arranque. Dos vehículos de ladrones. No es este pasa largo. Acá, un Ford Focus, entiendo. Acá frena. Cruzan frena, a este vehículo. Quieren robar este vehículo. Quieren robar aquel. Quieren robar este vehículo. Y una partner atrás de apoyo. Una partner dos de vehículos. Apoyo atrás. Por eso que se entiende que son cuatro o cinco los delincuentes. Perfecto, como lo están llevando paso a paso. Baja un ladrón, llora azul, y lo quiere encañonar al de este vehículo, que es al que quieren robar. Claro. ¿Y quién agarra el arma? Mira arriba, remera gris. Gris. Entiendo que con una marca de Puma. Exacto. No nos auspicia, así que lo podemos mencionar. Bueno, ahí esgrime el arma. Mira el policía, estaba hablando con la esposa. La esposa. La esposa. La esposa oficial al lado, de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Vos fijate lo que pasa. Ahí... Rápido el ladrón. No me gusta elogiar ladrones, pero este estuvo astuto, porque quería robar este auto y tuvo... Vio el arma. Vio el arma. Vista llega a sacar. Mira, ¿ves cómo esgrimió? Ahí, ¿ves que saca el arma? No. No le da tiempo. Es más, perdón que me acerque. Sí. Esta persona que está empuñando ahí el arma... El único que baja. Es el que le dispara y le termina dando en la pierna, en la rodilla. De hecho, no logra abrir fuego él. Claro, vos pensé una cosa. Vos al lado tuyo tenés a tu esposa. Sí. Y muchas veces yo prefiero, y está bien, cuando vos decís, che, este se va a escapar y después habrá divisiones, investigaciones, inteligencia, lo que sea, lo van a buscar y lo van a detener. Tenés el apoyo de las cámaras. Es decir, no pongo en riesgo a mi familia, ¿sí? Porque es poner en riesgo. Pero es instinto. Ves una situación de robo y por las dudas... Nahuel, fundás el arma, ¿no? Instintivamente y como buen policía saca el arma y por eso se identifica y lo ven los demás. Lo que pasa es que es muy rápido el ladrón. Muy rápido. Muy rápido también cómo lo detecta el ladrón. Fíjate el ladrón cómo lo detecta él. Porque estaba fuera de la escena. Por enésima vez, porque alguno dice, están elogiando al chorro. No. No nos gusta. Estamos describiendo la situación. Estamos describiendo la situación nada más. Ahí. Mirá. Aparte, algo que tenés que tener claro vos, es vos fíjate que este los va a buscar. No es que se queda, sí, que claro, se queda. Sí, sí. Lo está buscando acá después a la mujer de naranja, que es policía, que no tiene armas, ¿sí? Que también vos fíjate muy que la está buscando. Nahue, que también estuvo muy rápida. La mujer. La mujer. En buscar cubierta. Y la lógica es que vos como policía eso estás adiestrado a lo que primero que tenés que hacer es buscar una cubierta. Total. ¿Sí? Y ponerse a resguardo. Marca bien el DIR, está tirado en el piso. Acá policía, está. Producto... Esta es una herida. Claro. Producto del disparo ahora. Es que el ladrón está robando de este lado de la acera, lo detecta y sale inmediatamente cuando el policía en un instinto saca el arma. Vos, Nahue, que sos usuario de arma, ¿entendés? Durante muchos años fuiste policía, participaste de enfrentamientos armados. Contame qué, porque la verdad que la reacción del ladrón sorprende. Porque digo, vos vas con el arma, tenés un objetivo. ¿Qué haces? ¿Enfocás ahí? ¿El alrededor desaparece? Mirá, ¿o vos tenés una vista periférica? No. A vos se te cierra de forma completa. Bueno, un enfrentamiento armado es mentira el que te dice si estás del lado de afuera podés abrirte y ver mejor la... No. Vos en un enfrentamiento armado, y está probado, no lo digo yo, instructores que entrenan a las fuerzas elite, está probado que vos ante un enfrentamiento armado tu visión se reduce al objetivo. Claro, vos me apuntás a mí, me estás mirando a mí. Yo te apunto no a vos a Gaby, y no voy a ver ni quién está al costado, ni quién está atrás. Es decir, tu vista va dirigida al objetivo, pero ya de forma comprobada, científica. Es decir, vos lo que primero tenés que hacer es lo que hizo, buscar la cubierta, ¿sí? Uh-huh. Porque vos no sabés dónde están, cuántos son. Por eso es que yo... Por ahí me enojo un poco. ¿Habrá dado el alto policía? No tenés que dar alto policía. No tenés que dar alto policía. Y te están disparando, ¿qué le voy a decir?
soy policía. Cero. Bueno, hasta ahí, hasta la situación donde baja el ladrón. Igual te no hay disparos, si bien se ve una situación ahora, de. ¿Sabes lo que no entiendo? ¿Cuál es la lógica del ladrón para disparar en esa situación? Ve que tiene un arma en la mano. Claro. Ve que. Vio, él, a ver, el ladrón, vos fíjate que apenas baja, lo primero que ve es que el comisario inspector retrocede y hace esto. Ah. Cuando hace esto, el ladrón ya lo vio. El ladrón ya lo vio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde lo primero que hace es buscar una cubierta. Vos ya sabés que estás con tu esposa ahí. Sí. Sí, vos lo sabés. Y sabés que estás sin el fierro encima. Claro. Déjame decir, si no hubiese estado la esposa, porque aparte hay un chico, fíjate, vestido de taekwondo, típica fecha que van a hacer la exhibición de fin de año, los acompañan volviendo. 8 de la noche, plena luz del día. En invierno te entiendo, ya es plena noche, pero acá había mucha luz todavía. Esto no es ni falta de entrenamiento, esto es, a ver, hay algo que hay que entender y que por ahí a mí muchas veces me enoja cuando escucho hablar a personas que la verdad que no tienen ni la menor idea de lo que es un enfrentamiento armado. Buen fracción de segundo, fracción. Cuando hablo de fracción no te estoy hablando de 15 segundos, 10 minutos. Fracción de segundo tenés que decidir entre tu vida y la del que la quiere terminar, entre tu vida, la de terceros, claro, y quién o quiénes la quieren terminar. Es decir, yo si me venís a robar vos y venís con dos más, pero el que me muestra el fierro sos vos, yo no sé si lo que están al lado tuyo están armados también. Claro. Es decir, vos en una fracción de segundo tenés resolves que... Resolvés una ecuación. A ver, el Estado o la ley a vos te dice, bueno, pero usted es un profesional, entonces tenés que calcular si esa arma no estaba lista para disparo o es una réplica y los otros dos tenían dos bombitas de agua. La verdad que en un momento de estrés y de tanto estrés que vive... Mirá que eso es una falsa creencia que nos han querido meter para reprimir a la policía en el accionar. En ninguna legislación o reglamento está que el policía tiene que andar discerniendo a ver si es réplica, si es real, ni siquiera dar la voz de alto si se encuentra... ¿Sabés cuándo da la voz de alto? Cuando alguien viene con un cuchillo avanzando y uno le dice, bueno, alto, policía, no vengas. Es ciertas circunstancias. Extremadamente... Ahora, mirá esto, Diego. Imaginate que el policía disparaba. Primero, mirá cómo se abre acá la puerta, se abre la otra, por lo menos dos ladrones más el que manejaba de acá, y seguramente alguno más de apoyo. Entre 4 y 5. Mirá, la investigación, la oficial, lo que tiene, la investigación lo que tiene, te diría que son 6. ¿Sí? La investigación, la gente que está trabajando el caso este, por lo menos saben que son 6. El parte te dice 4 o 5, la investigación entiende que hay 6 personas. Después se verá, obviamente está imagen, lleno de Diego, cámara. El chico esta de taekwondo. ¿No deben ser familiares, Nahuel? Mirá, ves que cuando baja el nene son taekwondo... Todos familiares. Congelame son la familiares. Cuando... Son todos familiares del policía. Estaban esperando a la familia. Perdón, exacto. Congelame la imagen cuando el ladrón lo encara al policía. Que el policía trata de esgrimir el arma, el ladrón se da cuenta cuando lo encara. Para leer el cuadro, dice, ahí, déjamela ahí. Acá, un ladrón, otro se estaba bajando, seguramente el policía lo ve, y a partir de eso, 2 contra 1. El de amarillo es un vecino con el que el policía estaba hablando. La esposa estaba acá con el hijo. ¿Este? Claro. Ese es un vecino. La mujer está acá. La mujer baja con la criatura. Está de amarillo, de esta mano. No sabemos si el auto era de ella o si era un Uber. Yo tengo todos los datos, pero ¿sabes? Voy a resguardar. ¿Sí? Siempre hago lo mismo. Yo del personal policial trato de no dar información porque después viene el vuelto. ¿Sí? Es sabido. ¿Cuál es el vuelto? El vuelto que los delincuentes te van a buscar a tu casa. Ahí está. No te quepa la menor duda. Ya saben muy bien dónde vive. Digo, a ver, saben dónde vive, saben con qué auto se maneja. Ahora todo el mundo sabe que es el jefe de una subestación. Es decir, el delincuente también estudia, después de un hecho, el resultado. Ajá. Nos está mirando, tal vez. No te quepa la menor duda. Por ahí no nos está mirando porque tiene que estar escondido. O se la sabe cuentan. Que lo están buscando. Pepito, ese sos vos. Sabe que lo están buscando. La mandaste, ¿eh? Y yo digo, ¿eso no le da más respeto? ¿A quién? Al policía, digo. No... ¿Respeto en qué sentido, David? A ver, vos comentás que el ladrón lo va a mirar y por eso resguardamos la identidad, que me parece perfecto. Ahora, ¿eso nos da más respeto? Decir, no, che, con este tipo no nos metamos porque realmente reaccionó de una forma... O al revés, ¿cómo es la mentalidad
de esta clase de tipos que no les interesa nada y apuntan fuego a cualquier persona porque tampoco como sabían. Como son que traicioneros, claro. Como son traicioneros, pueden ir a buscar la revancha porque siempre juegan con la traición y con la sorpresa. O sea, ¿puede pasar eso encima? Más de una vez, preguntale a Nahuel. Se van a meter en la boca del lobo. Ni siquiera tiró. ¿Con qué fin? Mirá, lamentablemente, y Fito no me va a dejar mentir, sí. Yo soy crítico de muchísimos policías que son delincuentes. Sí, yo no voy a con la pavada esa que te dicen es un delincuente que se uniforma. No, no, no. Es un policía que es un delincuente. Uh-huh. Y San se acabó. Y tiene que estar preso. ¿Sí? Los policías malos, preso. Los policías que hacen la cosa bien, aplauso, medalla, uh-huh. Y San se acabó. Uh-huh. Este es un policía que, obviamente, hace bien. Sí, vos vas a decir, bueno, pero no repelió el... flaco, hay una criaturita, claro. Está mi mujer, y lo que hice es comerme... Claro, el hijo y la mujer. Lo que hice es comerme un tiro en la rodilla, ¿sí? Claro. Después, las divisiones de policía, lamentablemente, Diego, hay que aceptar algo. Está tan bastardeada las fuerzas, ¿sí? Muchas veces la gente se enoja y con razón, ¿sí? De hecho, mirá, ayer me escribí una televidente nuestra y me consulta, dice, Nahuel, mirá lo que le pasó a mi marido. Hay un allanamiento, iban a hacer un allanamiento, lo agarran, le dije, sí, está bien, no puede negarse a ser testigo de un allanamiento. Es una carga pública y tenés que aceptarlo. Por más que estés yendo al médico, tenés que aceptarlo, ¿bien? Claro. Dice, no, pero el problema es, dice, que la PCA, jamás operativa, no tienen ni idea lo que es la calle, le pusieron un chaleco antibala y le dijeron, tenés que ir hasta un lugar a comprar droga. Para después nosotros entrar. ¿A quién? A un testigo. Al testigo. Digo, no, es ilegal. No podés vos mandar a una persona, ponerle un chaleco abajo de la ropa y decir que vas a comprar la droga para después entrar. Una locura. Hizo una de hecho, si nos está viendo... Hizo una denuncia. Tiene pánico. Dice, vive encima. Donde iban a sanar era una cuadra de la casa. Imagínate que... Lo mandaron a cometer un delito, pero eso, además. De mínima trabajo mandaron... negro, ¿no? ¿Va qué? Claro. Pero yo le iba a preguntar... Instigador. Lo mandaron de instigador. Si consigue una factura de monotributista, capaz que no la... Que me ría, mirá, pero vamos es una cosa. Delirante. Vamos a una es delirante cosa. La yo situación. Ahora, cuando me siento, vamos a tapar el nombre sí. del usuario y de la sí. persona. Y te voy a leer todo lo que puso. Y me dice, ¿es legal lo que hicieron? No, no, es ilegal. No legal. Testigo puede ser ya una vez consumado, ¿entendés? El allanamiento. Primero entra irrupción. Una vez que irrumpieron uh-huh. y lograron ya tener la escena controlada, quiere decir... La gente esposada en el piso, no hay más riesgo, entran los testigos. Claro. ¿Cómo no podés ponerle un chaleco antibal a un testigo y decirle, anda a comprar droga a esa casa, que apenas salí entramos nosotros? Es agente un delito. Provocador termina siendo en vez de testigo. Claro, yo sabés que es calculo. Un agente provocador, te provoco a cometer un delito. ¿Sabés que calculo? Droga. Todo anulado, ¿no? Lo que quisieron hacer, el previo. Claro. ¿Sí? Quisieron hacer el previo. ¿Qué es el previo? El previo es, a vos la justicia lo que te pide es que cuando vos vas a allanar, dentro de la investigación tiene que haber un previo. ¿Qué es el previo? La persona que va a comprar la droga, claro. Cuando sale, detienen a esa persona, es el previo. Entonces, con esa droga que es incauta, tiene que tener coincidencia con la que vas a allanar ahí adentro después. Bien. ¿Bien? Pero hay un delito previo, en flagrancia al que claro, comete. Pero el previo... Que va a comprar. No quiere decir que le pongas un chaleco antibalo a un civil... No, tío. Y que lo mandes a comprar droga y que después ellos iban a entrar. Y lo hicieron. No, es una locura. Y me decía, tengo miedo por mi marido. Y sí, yo también tendría, la y verdad lo que hizo. Sí. Y lo tuvo que hacer. Lo tuvo que hacer, no le quedó claro. opción. Estoy medicina de la PCA. No se lo olvida más, ¿no? De bueno, lo que pasa no, es que... No, dice... Te digo la verdad, tienen que estar sumariados y expulsados... Ajá. Y expulsados de la fuerza... todos los participantes. Y si algún juez o secretario avaló ese procedimiento, también. Pero te digo de verdad, no lo escuché en 30 años de abogado que tengo. Jamás, no lo escuché. Claro. Es un delirio. Para, digo, volviendo al caso del policía que, por suerte, no reaccionó. Porque lo más probable es que hubiese reaccionado cruzándose con los delincuentes, ¿no? Por digo, suerte, enfrentándose, habiendo un enfrentamiento armado. Yo tengo por una suerte, pequeña diferencia reculó, con ustedes. Porque la cantidad de gente que había alrededor... Yo tengo una pequeña diferencia.
sí. no llega a reaccionar porque son muy rápidos, porque el instinto del policía bueno... Lo doblegaron. ¿Sí, sí? Vos coincidís ser? Conmigo, Nahuel. El instinto del policía bueno no llega y ya claro. recibe un disparo. Sí, ya, sí, sí. O sea, no reacciona más que por el resto del entorno, no llega... Porque va a sacar el arma y ya lo individualiza. Y el ladrón podría haber ido ultimarlo. Fíjate que es un segundo. Desde que saca el arma, sí. Contábila, saca el arma, bueno. un segundo. Ya está, listo, sí, ahí sí, ya está. Sí, sí. No, no, la velocidad del ladrón, este sí que estaba entre... No era un simple tiratiro. ¿No? Es el hijo este de Usain Bolt. Este era profesional, no, repito, no quiero elogiar ladrones, pero no. este estuvo muy, pero muy veloz. ¿Eh? Por algo habrá sido, por algo es el que baja y lo cruza. Bueno, de un policía... Bueno, vamos a pasar a un policía malo. Nos sentamos en la web. Vamos. Mirá lo que es este caso. Un policía. Ahí está, dámelo. Este hacía cámaras ocultas. Míralo, míralo. Ahí con unos kilitos de más. Bueno, no se habla más de los cuerpos ajenos, ¿no? Sí, tiene pero bueno, unos en este caso nos más, podemos tomar sí, la licencia. Con lo que hace nos podemos tomar la licencia de decir, ¿no? cualquier cosa. Tira agua, limpia un poco. Pero claro, puso una cámara oculta. Vos decís, es un operativo antinarcóticos. Está haciendo algún tipo de seguimiento. Unas tareas extra de limpieza. Limpia, además, claro. Hace claro, un extra. Trabajo ad honorem, porque eso no se lo pagan, ¿no? Ahí está, puso la cámara, ahí está, lo ves perfecto, ¿no? Que es policía, si no me equivoco, tiene las esposas. Aparte tiene el uniforme. Hasta tiene un arma reglamentaria, me parece. Tira agua, ¿qué hace? Limpia, que debe ser lavandina, ¿no? Tira un poquito de lavandina. Ahí está el uniforme gastado de tanto trabajar. La higiene ante claro, limpia todo, el baño para que justamente la filmación gente le salga, pero así como... O se olvidó el celular. Capaz que se estaba filmando. ¿Tiene intrigado cómo sigue esto? Se olvidó el celular. Ahora vas a ver. Bueno, ahora viene el desenlace. ¿Qué hace semejante? Ahí se va, mira el arma. El arma sobre la cintura. Esta es la primera parte. Sí. Ahora viene la segunda y la que explica por qué puso esa cámara y por qué, bueno, va a pasar Navidad sin trabajo, ¿no? Porque lo han, por lo menos lo han apartado... de la fuerza producto de este video, pone la camarita y ¿qué hacía? Mira, ahí el Graf lo adelantó. Espiaba a una mujer con cámara oculta. ¿Eh? La camarita que tendría que haber usado para hacer tarea de inteligencia... Tampoco. La puso en un baño químico justamente para espiar por lo menos a una mujer. El hermano no reconocido en Albandián. Ahí está. Nahue, explícame que esto es una... Una clásica cámara oculta se utiliza para operativos. La compró son cámaras ocultas, en Mercado Libre. Son cámaras ocultas que se compran. Pero, a ver, para el fin profesional, la cámara oculta, obviamente, no para él, porque no es ni de inteligencia, claro. ni operativo a nivel narcotráfico, terrorismo. Es un policía que está... a la vera de un río y que en ese río hay mujeres guardavidas. En el baño de esa mujer... ¿Yo te puedo decir lo que el policía lo que es para mí? No, porque te van a echar. No. Ahora me das tu... Quiero escucharte, Gaby, con tu opinión. Te quiero escuchar. Es decir, policía... La mujer guardavida, lo que hacían era cuando ingresaban a ese baño, una notó un movimiento extraño... de entrada y salida del uniformado, dijo, qué raro, algo hay. Y ahí es donde se pone después, que lo vamos a ver más adelante, cómo descubre la cámara oculta puesta. A ver, este es un degenerado, ¿sí? Una persona que no merece estar, no en la institución, en ningún otro lugar. En ningún lado. Porque esta persona es un peligro, así como que le gusta mirar a las guardavidas, seguramente... debe haber mucho más atrás de lo que haya hecho. Esto es un policía que mira la camarita. Cuidado.
y le gusta autosatisfacerse, ¿está bien la palabra? Bien. Voy a decir otra cosa, porque sí. Indigno, y ustedes saben, empieza con P, pero me voy a callar la boca porque hay chicos acá mirando. Hay. Ese era el móvil, digamos. Sí, es un policía que quería esta cámara para la autosatisfacción personal. Bien. Cuando decís con P, ¿es Pispireto? Pispireto, claro, muy exactamente. Pispireto, pero... que quería autosatisfacerse con las... El cuerpo humano... Ajá. Estoy muy, viste que la vida me tiene tranquila porque si no me agarro muy laxa, que le tengo un odio, una bronca a la parte íntima de la mujer. Claro. Créeme ahora, que así, este hombre, créeme, Diego, este hombre es funcionario público y nosotros le pagamos los impuestos. O sea, pero le pagamos los impuestos durante un tiempo. Quiero saber dos cosas. No, el sueldo con nuestros impuestos. Bueno, le pagamos el sueldo con nuestros impuestos. ¿Sabes cuánto tiempo a este pedazo de? No. Nada, de hombre sin moral. ¿Sabés que de ayer a la tarde la vengo escuchando a Mandato que me llamó por teléfono? No, estoy indignado. El nombre es degenerado, el nombre, la calificación es un degenerado que tendría que ir al registro de abusadores sexuales. Ah, bueno, eso quiero saber. Cuando sos mujer, no le decís, es un degenerado. Cuando sos mujer y pensás que te puede pasar a vos, que te está sacando el pantalón y ese pedazo de policía corrupto te está mirando la parte íntima y vos lo único que querés hacer es hacer pis, te da una indignación que no podés creer. Quiero saber dos cuestiones. Primero, Nahuel, ¿cuál es la situación de este policía hoy? Y después quiero la lectura... Desde el derecho, ¿no? ¿Qué delitos ha cometido este hombre al poner esa cámara oculta? Que la puede responder Baquey y la doctora Rañaza. A nivel institucional, la fuerza lo pasó de forma inmediata a disponibilidad. Obvio, se lo notifica de una causa y de ahí en adelante los doctores me pueden explicar. Sí, yo creo que un concurso de varios delitos se dan acá. O sea, lo más grave de todo es la violación a la intimidad de la mujer que está yendo a un baño, que si bien es público ese baño seguramente, al que tiene acceso el policía, que está simulando limpiarlo, aunque sabemos que no era el fin, es un momento de intimidad, es un lugar íntimo. Está violando la intimidad, está avasallando la intimidad y además, por supuesto, que también el doctor que es penalista seguramente me va a ayudar, está haciendo... Abuso también, de alguna manera. Tiene un abuso simple. A mí es un abuso. Esto es abuso. Sí. A mí me sentiría abusada tal cual como si me estuviera tocando. Claro, es lo mismo que lo hubiese tocado. Sí. Es lo mismo que lo hubiese tocado. Es lo mismo, mirá vos. Y es una conducta equiparable. Después vamos a venir los abogados defensores a decir que no, pero... Pero la acusación Pero en un extremo, entre lo que diga el fiscal y lo que digan los abogados defensores, el juez... debería encontrar el justo medio y esto es un abuso, es una prolongación de si lo hubiese tocado. O sea, la tocó con los ojos. Exacto, porque tenemos que hacer una psicología. Está vulnerando tu intimidad. Interesante. Es un abuso sexual. La tocó con los ojos, porque vos podés tocar... Porque esta es una vieja discusión que yo tengo con algunos colegas, que los sentidos son cinco y uno es el tacto. Entonces, si te toco... Qué interesante si te toco, cuando vos no querés, te estoy abusando. Sí. Claro. Y si te miro cuando vos no querés, sí es otro sentido. También me estás abusando. Entonces, una vieja discusión profunda que hay... Discusión. Sí, igual. Esta es para... El debate... Sí, café, para la biblioteca. Para café de abogados debate, cuando estamos esperando debate, algún veredicto, alguna sentencia, alguna audiencia. El debate se te va a abrir cuando... Si requisan, si abren, descargan esa cámara oculta. No tenés imagen, ¿bien? Porque vos muchas veces lo que haces es... La guardavida lo que hace es, antes de hacer sus necesidades, empieza a revisar si había algo raro. Encuentra la cámara oculta y ahí hace la denuncia. Pero si no la filmó... Bueno. Es muy. A ver, para mí tiene que estar claramente preso. Si no hay algo grabado, querés pero decir. Si no hay, es lo mismo en Albandián. ¿Qué pasó con Albandián? No funcionó la cámara. Eso estaba pensando en ese caso. Por eso dije, este es el primo hermano de no reconocido de Albandián. No, pero pará, en Albandián vamos a diferenciar. Primero, depende del delito, puede ser una tentativa. Comienzo un delito, entonces hay que ver cuál es. Pero como sería muy jurídico, sí te voy a decir lo de Albandián. Nalbandián, el fiscal dijo que no había acción, pero la querella le pidió al juez continuar con la acción y sigue el juicio contra Nalbandián. ¿Eh? Déjame contar, cuento en dos líneas la acusación que hace Nalbandián, porque no tienen por qué saberla en sus casas. David Nalbandián estaba en pareja,
y la ex, hoy ex, lo denuncia. ¿Por qué? Porque descubre que en el departamento que le había alquilado en la ciudad de Buenos Aires, porque la chica era rosarina, Nalbandian había puesto, bueno, supuestamente, habría puesto una cámara oculta en la habitación. Lo reconoce en un audio. Bueno, la justicia, lógicamente, tiene que evaluar esa prueba. Lo reconoce en un audio que le puso una cámara oculta en un conducto, para vigilarla, de aire acondicionado. En un conducto de aire acondicionado que miraba a la cama. A la cama. Sí. ¿No? E incluso le hacía algunas referencias en algunos chats sin que ella supiera que supuestamente estaba siendo filmada respecto a que estaba en la cama, porque no se había levantado. A las 11 de la y ahí mañana. La chica empieza a sospechar, pero por lo que decís vos, digo, por el sentido ocular, lógicamente esa cámara estaría conectada por IP con un dispositivo de Nalbandian que el abogado de la chica pide secuestrenle celulares, computadoras, para ver si hay algún registro. Pero si no hay un registro... Porque la cámara no tenía registro, pero la cámara permitía que se viera en otro lado donde podría haber estado el registro. En para vivo. Mí el registro, sí. Te digo la verdad, el registro es una prueba más, porque las pruebas son directas, si aparece una filmación o indicio. Hay un audio que la admite que puso la cámara. Y además, para que la gente sepa, escuchate esto, Gaby. Ahora le vamos de a uno. Para mí es un loco enfermo. Por eso. Que estaba, no sé si es por celos, no sé si la estaba mirando por otra cosa, no sé qué hacía cuando la miraba, pero la verdad que yo no puedo creer cómo lo absolvieron de esta situación. No fue absuelto, Gaby, por eso te quiero terminar. Se había archivado. Entonces, pero por ahora se archivó. Y ahora no se desarchivó, Gaby. Escucha que te cuento. Pero en su momento se archivó. Escucha que te cuento. Te escucho. Ya la intención, no importa si hay soporte o no, sí. La intención de mirar la cama, exacto. Ya está, es un indicio. Entonces, si encontramos prueba o no, será prueba directa. Con la prueba indiciaria alcanza y sobra para condenarlo. Lo que hicieron los fiscales, acá alguna vez dijimos que se cholulearon, entonces la archivaron, porque él dijo que no vio nada, que no anduvo ese día internet, pero estuvo no sé cuántos meses. Pero la querella fue, continuó y le pidió al juez ser tenido como parte y la causa sigue y casi seguro, te diría, va a ser llamado indagatoria en Nalbandian por este hecho a raíz de instancia de la querella. No le pueden o sea dar... que continúa la causa, digo, Gaby. Continúa la causa. Por eso digo, en un momento la archivaron, que no entendía yo por qué, porque es más, ni siquiera lo podíamos contar, porque como habían archivado la causa, si vos lo decís, como que estaba mal. Entonces, en realidad, ni siquiera lo pudimos a contar. Ahora, sigue, me parece perfecto, gracias a Dios que sigue. Ahora digo, ¿no se le puede dar a este hombre, como a este, tiempo en cárcel? Porque de verdad digo, aunque sea a tareas comunitarias, porque de verdad digo, te están vulnerando tu intimidad. ¿Vos te referís a Nalbandian? Yo me refiero a los dos. Volvamos porque al caso los de policía. Dos pusieron cámaras. Para mí volvamos son al caso sexuales. Tienen que ir al registro de ofensores sexuales. Totalmente. Sin ninguna duda. ¿Qué les implica? Cárcel, ¿qué les implica? Cárcel ya es un exceso. ¿Es simbólico o les por ser la primera vez? No, por eso digo tareas comunitarias. No, tareas comunitarias. Sí. Primero tendría que ir a hacer un tratamiento cursos. Psicológico y o psiquiátrico, bueno, porque no estás bien de la cabeza si ¿cuál haces es la esto. Pena? Exacto. Bueno, no, para el policía, ¿cuál es la pena? ¿Es un agravante que sea policía? Sí, siempre es un agravante al momento de las penas, ¿no es cierto? No es lo mismo un policía que una persona común al momento de fijarle las penas. Pero es más importante para mí la pena, que nunca va a ser de cumplimiento efectivo ni nada, que tratamiento psicológico obligatorio. Tratamiento respecto a la condición femenina, del respeto del otro. Pero tiene que haber sí o sí, inexorablemente para esta gente. Y por último, prohibición de cargos públicos, prohibición de tratamiento de cargos que tenga relación con mujeres. Por ejemplo, limpieza. No puede ser más limpieza en un establecimiento público. Y al registro de ofensores. Pero esto es una idea tuya, es un proyecto tuyo. Sí, un proyecto de Baqué que va a terminar, de Baqué no, de un montón de gente. Sí. Pero en el registro de ofensores, que es una sexuales, que es una discusión, tienen que ir esta gente. Y el último paso, como en Estados Unidos, tiene que estar en la puerta de tu casa cuando estás condenado por ofensores sexuales para que se sepa quién vive cerca. Porque cuando pasa algún caso con un nene, sepamos quiénes son los que viven cerca. ¿Eso no es estigmatizar? Déjame decirte lo que pienso. ¿Vos querés recuperarlo, no lo estás estigmatizando?
El problema que de los ofensores sexuales, no en el caso en el Nalbandián este, es que la tasa de reincidencia es muy alta. Lo estigmatizo, pongo un cartel en la puerta que sos un degenerado y no me importa nada porque a él tampoco le importó nada cuando vulneré los derechos ajenos. Y te voy a decir más, un tiempito en la cárcel no les vendría nada mal. Bien, la jueza mandato dio su veredicto. Sí, quizás es un veredicto bienaventurado. Soy simplemente una periodista mujer que se indigna. Y decir, metes a tanta gente presa que a veces ni siquiera lo tenés con condena y lo meten preso por las dudas. A estos que realmente hicieron, porque violaron los derechos de la mujer, 6 meses no le vendría nada mal. Bueno, los dos chicos absueltos ayer en el caso de la violación grupal de acá de Palermo, que estuvieron un año y pico presos y eran inocentes. Por ejemplo. Ahí tenés. Por ejemplo. Bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir este caso a ver cómo termina, ¿no? Para ver la distancia que va a haber entre lo que dice Baqué, un montón de puniciones hacia este hombre, y lo que es la realidad, ¿no? ¿Cómo terminan estas historias? Porque uno se queda con el blooper a veces del video. Le llama la atención, nos quedamos hablando 40 minutos acerca de esta escena que lógicamente es espeluznante. Asquerosa. Pero después no sabemos cómo termina, ¿no? Bueno, vamos a seguir el caso y después le vamos a contar cómo terminó la historia de este policía que por el momento no trabaja más. Colapsada, tengo la planilla de la cantidad de presos que hay en una misma cárcel, no hay lugares para los presos, tenemos presos en comisaría, 6.000 presos en comisaría. Claro, una locura. Nadie tiene estadística, nadie te contesta el teléfono, Ahora, por ejemplo, ascendieron, porque eso también me parece re injusto, están haciendo los ascensos a la policía bonaerense. Sí. Resulta que ascenden a Autal Matías López, que fue exonerado en 2018 por armar causa. El primer acto de gobierno de Bernie es reincorporarlo y ascenderlo a comisario. Ahora lo ascendieron a general. Hernán Trama es el director de homicidios. Intachable, tiene categoría 100, calificado por la Junta 100 para ascender. No lo ascendieron. ¿Cómo puede ser que después pretendamos que esa policía salga a pelear contra los delincuentes? Sí, no, claro, entonces, vos pedís explicaciones y no te contestan. Le decís, che, ¿puede venir el ministro a la legislatura a explicar esto? Te miran como diciendo, no, acá se vota nominal, acá no se vota nominal, ni siquiera se prende la compu, acá se levanta la manito y contamos más o menos y no se habla y no se pide la... Entonces, es muy difícil, es absolutamente políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, mañana tengo que ir a La Plata porque hay una reunión, porque citaron a una sesión el miércoles, pero bueno, yo tengo un compromiso con los bonaerenses de toda la vida, yo estoy acá para hacer un cambio que hay y que a veces hay que entrar al sistema para cambiarlo, yo no... Digamos, no me voy a meter en eso, pero el silencio corporativo de Chocolate habla de que ahí hay algo que... Es ensordecedor ese silencio. Hay algo que es transversal. Sí. ¿Me explico? Sí. Bien, ahí la veían a Florencia Arieto, senadora por la provincia de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio. Bueno, con un discurso que la verdad que al oído suena bien, políticamente incorrecto, que es lo que está pidiendo gran parte de la sociedad. Fue en el programa del pelado Trebuc, pero entre las cuestiones que menciona, habla de un policía en concreto, Matías López, un comisario que según ella había sido exonerado y que Bernie ahora en su segundo mandato, podemos decirlo, reflota y lo asciende a comisario general. Bueno, ¿qué es lo que tenés que aclarar, Nahuel, respecto de esto? Porque, según me decís, hay una información de Florencia Arieto, de la senadora provincial, que no es correcta. Mirá, lo primero que vamos a aclarar, mi máximo respeto a la investidura de una senadora provincial, no la conozco, a Florencia, sé que hizo cosas buenas en seguridad, en Independiente, pero hay cosas que está bueno aclararlo y por ahí no la culpo a ella, sino que digo, che, no te quedes con la foto, mirá la película. No te quedes con la foto y mirá la película. ¿Por qué? Yo entiendo al comisario que ella está defendiendo, que tiene 37 años de servicio cuando a los 25 te tenés que ir a tu casa, 30, te tenés que ir a tu casa, y si en 37 años de carrera no llegaste, habla mal de vos y no de los otros. ¿Qué quiere decir? A ver, si yo soy panelista de este programa y dentro de 37 años sigo siendo panelista y no estoy conduciendo, y flaco... Fíjate, me parece que lo tuyo no es esto.
Vamos al caso de Matías López. ¿Sí? Matías López es un comisario que no lo conozco en persona. Sí conozco sus antecedentes. Y bien dice Florencia Arieto, la senadora, fue exonerado. Sí, pará, pará. Fue exonerado, que en una causa después judicial quedó sobreseído. Es decir, ¿nos basamos en la justicia o en los comentarios? Explícame qué es exonerado y por qué. A ver, qué por ejemplo, yo te voy a explicar rápidamente para que la gente entienda. A ver si no, ¿qué te puedo ayudar? No, sí, pero. Por ejemplo. Bien. Quiero hablar después de Nahuel. Por ejemplo, yo en policía, después de denunciar la corrupción policial, cuando ligaba comisarios vinculados al narcotráfico y dejar detenidos fuera, quedarse con la droga y con la plata, y fueron condenados por la justicia federal. Lo que yo denuncié con la boca, la justicia federal los juzgó y los condenó. Después, por eso, la justicia tomó como una amenaza agravada por el uso del arma en condición y lista para disparar de un policía, de varios, un operativo que se hizo, que se me puso una escopeta en la cabeza y cargarla. Yo digo, una tipo fusilamiento, ¿no? Una secuencia de fusilamiento podría ser. Bueno, era amenaza agravada. También lo hice condenar por la justicia federal, ¿eh? No es que de palabra, condenados. Bueno, yo por hacer esas cosas, ¿sí? La policía de la provincia de Buenos Aires, Arlanian, por ejemplo, me inició 3 causas federales. De las 3 causas federales quedé sobreseído por inexistencia de hecho. ¿Qué quiere decir esto? No existió, no me pudieron procesar ni nada, no existió. ¿Qué terminó haciendo, firmando en la última vez, Ritondo, mi exoneración? Por algo que yo no había hecho. La justicia dijo, usted no lo hizo, pero ya estás echado. Policía te dice, ah, bueno, yo confío en Dios, punto. Si Dios dijo esto, por algo es. ¿Bien? Entonces, a este comisario, que Florencia Arieto dice... Es grave, ¿no? Es una senadora. Digo, para, no, no. ¿Y para repasar, para? Porque se está sumando mucha gente que este tema le interesa. Pero déjame a mí. Sí. ¿Por qué lo empata? Dale. Sí fue exonerado, es cierto. La justicia después dijo que queda sobreseído porque no existió tampoco el hecho. Está bien reintegrado a la fuerza. Segundo, por ahí no lo saben, pero Guido, poneme en la pantalla, por favor, el sobreseimiento, porque yo no voy de palabra. A mí me gustan los papeles. ¿Sí? Yo te pasé los papeles. Ahí tenemos el sobreseimiento, ¿sí? Y después tenemos también la reincorporación, porque por las dudas te dicen, che, la justicia dijo que nada tenía que ver, pero te doy 60 días de suspensión de empleo porque tenemos que justificar de que te tuvimos tanto tiempo fuera de la fuerza. En ese momento, este muchacho, yo les cuento que le agarra cáncer, ¿sí? Claro. Quimio, pelear contra el cáncer, quedarte sin laburo, que todo te miren de costado, y cuando lo reintegran, ¿sabe qué es una de las primeras cosas que hace este Matías López, este comisario que ella dice? ¿Se acuerdan del caso ustedes de Germán Chávez Torres? El chico del Banco Nación, que entran a robar y terminan con su vida un 31 de enero del 2020. ¿Se acuerdan? Que después apareció el nombre de un tal Aceite, que era el prófugo más buscado, 75 mil millones de dólares de recompensa a quien lo entregara. ¿Sabe con quién es el enfrentamiento armado donde Aceite dispara 7 veces contra la humanidad de ese comisario y que Aceite termina batiendo? Con un disparo en la panza y otro en el cuello. ¿Sabe quién provocó ese homicidio de ese delincuente? Se llama Matías López. De esos que en la calle
con los delincuentes se enfrenta a los tiros. Entonces me parece que hay que ser justo, no quedarme con la foto y si no mirar la película. ¿Bien? Yo no sé si está bien o mal puesto en tal o cual cargo. Yo lo que sí digo es que lo exoneraron y lo reincorporaron porque la justicia lo sobreselló. También digo que a raíz de todo eso tuvo un cáncer, quimio, le ganó al cáncer y cuando lo volvieron a reintegrar es uno de las personas que mano a mano con aceite, que nadie lo encontraba, tuvo enfrentamiento armado y terminó batiendo al delincuente. Entonces me parece que antes de salir a favor de un comisario general, que no tengo nada en contra, que está en homicidio hace 37 años, y si no ya llegó a ser jefe de policía, por algo será. Ahora usted me dice, y acabo de escucharla, que dice, ¿cómo van a salir a pelear contra la delincuencia? Fito, yo te pido, por favor, porque es un tema mío. Es mío, lo traje yo a la mesa. Sí. Entonces, yo lo que digo es... Terminalo. ¿Qué tenés que...? Porque si un senador debe decidir quién va a ser el jefe, el segundo, o el tercero o el cuarto de la policía de la provincia de Buenos Aires, me parece que no es su función. La función es legislar. Para eso están los diputados y senadores. ¿Bien? ¿Usted me va a decir que Villar no es buen jefe de policía? Manejó toda Zona Sur. ¿Usted me va a decir que Cisneros, el general Cisneros, jefe de investigación hasta hace poco, es mal segundo jefe de policía cuando se cansó de meter presos? ¿Me va a decir el tercero que es Matías López, un tipo que tiene muchísimo dominio del territorio, enfrentamientos armados y detenciones y miles de kilos, por ejemplo, le puedo nombrar, 1.022 kilos la semana pasada con el juez Rodríguez en Formosa, que salía de la provincia de Buenos Aires? Es decir, a esa gente sí la quiero en la institución. No por un cargo o un favor, porque no los conozco y he hablado mucho de policía yo en su contra. Pero cuando hay gente que está trabajando y se la quiere ensuciar, cuando hace las cosas bien, me parece que algo está fallando. Déjame intervenir, déjame intervenir, Nahue. Quiere hablar también Fito Baqué, que conoce la provincia también como nadie. Entiendo, Nahue, que vos, bueno, te tomás esto a pecho porque lo conocés bien a Matías López y sabés la clase de policía que es. Quiero escucharlo a Fito Baqué, que también conoce la provincia y la policía por dentro, porque además hay otra arista acá. Es una funcionaria pública, una senadora provincial, que a priori, según la información que presenta Nahuel, con documentación, con videos, con básicamente el sobreseimiento de este policía que... Florencia Arieto acusa de corrupto y de ocupar un cargo público importantísimo como comisario general de la policía de la provincia de Buenos Aires y que en realidad había sido sobreseído. Sí, exonerado en su momento, pero la justicia dijo este hombre no es culpable, ¿no? Sí, te quiero decir que todo lo que dijo Nahuel es cierto, que la justicia actúa, vos estás acusado de algo, te investigan, te exoneran, si te encuentran inocente, es justo que te reincorporen al lugar donde te habían sacado injustamente. Pero eso, perdón, es lo que le faltó decir a Arieto. Te pregunto ese tecnicismo. Sí. ¿Ante la duda te exoneran? ¿Ante la duda muchas te veces apartan de la fuerza? Hola. Muchas veces. ¿Qué tal? Muchas veces. Yo fui exonerado. Bueno, cuénteme, porque... Sin duda. Pero ante la duda faltó, estás, pero yo le tengo... sin percibir sueldo. Sin nada. Nada. Como si estuviesen despedidos. Sin nada, y te voy a decir algo muy claro y muy fuerte, ¿está? Para que le gusten. A que no le guste también. Dale. ¿Sabe cuántas veces te pones el fierro en la cabeza? ¿O buscas un fierro? Porque te sacan el sueldo, te sacan la posibilidad de laburar, te sacan la familia, te aprietan tu familia. Entonces déjense de joder. Si vamos a hablar de verdad de policía, hablemos de verdad. La que la vivimos, ¿eh? No la que te cuentan. Porque es muy fácil echar a alguien sin justificación y cuando estás echado y que después la justicia te dice che, el pibe no tenía nada que ver, la misma institución te agarra y te dice ah, bueno, pero nosotros asuntos internos tiene dinámica propia y así lo resolvió. ¿Y sabés cómo quedás? En la calle, sin laburo, nadie te ayuda, nadie te mira y terminás siendo un paria. ¿Sabés cuánto vigi conozco con un tiro en la cabeza? Por esto de que te echan y después eras inocente. Bueno, Matías López debe ser una excepción, bueno, entonces, por lo que vos decís, ¿no? Le quiero
decir a Florencia, a la cual le tengo... La estamos llamando a Florencia Arieto. Me gustaría, si quiere salir y charlamos, a la cual le tengo respeto intelectual, pero le tengo que decir que no me gustó esta actitud porque es de vigilante lo que hizo. Y me gustaría decírselo al aire, porque vos para pedir el ascenso de alguien, desde la escuela decíamos... Che, vos querés pedir el ascenso de alguien, no tenés que ensuciar a otro. Es de vigilante. Esto es lo que quería agregar cuando estaba hablando Nahuel. Ella quiso defender a otro policía defendelo, para ocupar el lugar de comisario defendelo mayor. Todo lo que quieras. Igual que ganó, ¿no? Defendelo todo lo que quieras, pero no sea, como dicen Ortiva, no sea vigilante. Habla del bien del que tenés que hablar. Que si en tantos años y habiendo estado juntos por el cambio en el gobierno al cual ella pertenece, partido, y no lo ascendió, ¿por qué no se enoja con la gestión de Ritondo del 15 al 19, que ese policía también era policía y no lo ascendió? Igual, perdóname. ¿Qué no vieron? ¿Qué no vieron en la gestión de Ritondo para no ascenderlo? O para... Entonces, quiero decirte esto. En la vida no hay que ser vigilante. Vos Déjame perfeccionar eso. Sí. Que sea todo lo vigilante que quiera. De hecho, me parece que su gran virtud es ser vigilante, entre comillas, no ser despectivo. Florencia Arieto. ¿Y lo que dijo de Bullrich? Porque es de... No nos metamos ahí. Esperá. Ah, sí, ¿por qué no? Quedemos... Esperá, pero... Bueno, ahora entramos, pero esperá, porque si no empezamos a mezclar no, todo. No, por eso. El tema es que acá fue vigilante con un dato equivocado, o por lo menos tergiversado, porque dice que fue exonerado, pero no te cuenta... cómo termina la película, que es totalmente lo contrario a lo que ella quiso decir. Diego, pero es el policía fue sobreseído. El primer paso es ser vigilante. Después, encima, tiene información errada. Ser vigilante es cuando vos querés defender a alguien y ensuciás a un tercero. Lo operó. Lo quiso operar. Eso es ser vigilante, Ortiva. Habla bien del policía que quieras, sacalo a Matías López, que además... tengo la desgracia de conocerlo, entonces tengo que decir que es extraordinario como policía. O sea, hago un oxímoron, ¿no? Tengo la desgracia de conocerlo y sé que es excelente policía. Pero tal vez el que hable Florencia Arieto sea excelente policía y no lo conozco. Pero hablemos de las virtudes de ese policía. Eso digo. De por qué no está. Matías López. Y además, no avalemos mentiras. Le pregunto a la doctora Rañazá, te pregunto a vos, Fito. Sí. ¿Debería demandarla? Claro. ¿Debería demandarla a Matías López a Florencia Arieto por dar... Yo le diría que no. ...una información... Yo le diría que no. Que no la demande. ¿Equivocada? ¿No? Que le mande una carta documento diciéndole, por favor, por el honor de se mi familia, por el honor de mis hijos, decí que te equivocaste, nada más. De hecho, yo te haría eso. Una infidencia, Fito. Sí. Me está escribiendo y diciéndome, me vas a traer problemas a Matías López. Va a tener problemas. Yo te pido mil disculpas, pero yo no me puedo callar cuando veo actos injustos. Lo hice desde que empecé la carrera policial y en el periodismo hago lo mismo. Seguramente después me llamen y me digan, no puedo, o ¿por qué hablaste de este tema? Lamentablemente, yo soy justo en la vida y lo justo es justo. Si Matías López hay una prueba de que es un corrupto o comete delitos, la legisladora como funcionaria pública debería denunciarlo a nivel penal. Está bien que lo aclares, Nahue. No es que Matías López te mandó a hablar. No, a vos. Es más, te mandó voy a decir. Arieto habló. Arieto habló y habló mentiras y tuvo una actitud que no nos gusta. Exacto. Que es defender a alguien ensuciando a otro. No me gusta. Déjame reiterarlo, la estamos llamando a Florencia Arieto para saber si quiere hacer algún descargo. Quizá ella tenga alguna otra prueba. Bueno, difícil, ¿no? Que tenga alguna otra prueba que no sea esta que tengo a mis espaldas, que es el sobreseimiento de Matías López. Recordame, Nahue, ¿cuál es el cargo hoy de Matías López? Es el que está a cargo del COP. Es, ¿comisario general? Es un comisario... Yo no sé si lo ascendieron al general. Yo lo sé que era comisario mayor. Si está ascendido, felicitaciones. Pero por todo lo que hizo anteriormente, no porque... Claro. Por los años, ¿sí? Porque sí... A ver, y después lo tenemos porque estaría bueno que lo pasemos también. ¿Quién era Aceite? El enfrentamiento policial. Él, siendo un comisario mayor, enfrentándose a los disparos contra a un tipo que tenía una ametralladora y le tiraba, ¿sí? Y en el enfrentamiento él termina batiendo al delincuente más buscado del país, ¿sí? Aceite era el tipo más buscado del país. ¿Por qué? Por contactos, por influencia, por lo que fuera. Ahí está. Está... era el más buscado. ¿Quién lo encontró? ¿Y quién? Para que la gente me entienda, ¿se agarró a los tiros? Este. Fue este tipo. Este era... Exacto. Esta persona, podemos decirlo, está... Bueno,
Alberto Frejeiro Manuel Alberto, dijo. Exacto. Es alias Aceite, es uno de los autores materiales del homicidio del 31 de enero del 2020. ¿Se acuerdan el chico del Banco Nación, Isidro Casanova, creo Contalo que era? Contalo bien, porque no creo que mucha gente... Isidro Casanova, Banco Nación, último día, festejando. Bueno, atención al público, entran delincuentes al banco, a la sucursal, y cuando levantó las manos el cajero, este Aceite abre fuego contra el chico y termina muriendo. Caso que fue terrible porque tiraban con fusiles FAL. Lo acribillaron. Lo acribillaron. Pasó mucho tiempo, detuvieron a algunos, como por ejemplo hay uno que, no me creo, Delgado, apellido Delgado, le dieron reclusión perpetua. Claro, faltaba un integrante de la banda, que era el que había disparado, era el más peligroso líder de una mega banda de ladrón de bancos, que era Aceite. ¿Quién es Aceite? El que te mostramos recién, Frejeiro. Ahí está, Freijó. Freijó, y no lo podían ubicar. Sería una recompensa inmensa a la provincia de Buenos Aires para poder dar con el paradero. Buenos Aires y Nación, ¿sí? Porque supuestamente el tipo tenía mucha influencia y no se lo podía encontrar. ¿Quién lo termina encontrando? ¿Y quién termina teniendo un enfrentamiento armado? ¿Dónde? Esta persona que ves en imagen con una ametralladora le dispara 7 veces y termina siendo abatido por el comisario Matías López. Entonces yo prefiero comisarios que pongan el pecho, que no se hagan los sonsos y que combatan el delito, y no una persona que quizás, porque tiene 37 años en policía, hay que regalarle un cargo. Diego, sí. Si no llega a salir la senadora Arieto, que no la podemos ubicar, que sería este programa que siempre le damos... Estamos hasta las 5. Sí. Tiene el derecho a réplica, aclarar lo que necesite, incluso a pedir disculpas si es que lo cree necesario. Pero para decirle a Florencia, porque se va a enterar, sí, que averigüe... ¿Cuántas horas estuvo trabajando Matías López toda esta semana? ¿En dónde y cuántas? ¿Y cuántas? Te dije, tengo la desgracia de conocerlo. Sé que es trabajador como pocos. Después, si hay alguien que tiene que ascender más que él, tendrá sus méritos propios. Pero que lo que él tiene para lo que sea se lo ganó, te puedo asegurar. Y si algún día se equivoca, también lo vamos a contar. Por supuesto. No te quepa la menor duda. ¿Algo último, Nahue, para cerrar? Nada, a ver, no la conozco a la senadora. Respeto su investidura como respeto a las instituciones. Pero me gusta que cuando la gente habla, se sienta en un programa de televisión, hable con pruebas, ¿sí? Es decir, quizá le mostraron la foto, pero no le hicieron ver la película. Entonces yo lo que hago desde este lugar es decirle, con todo el respeto que se merece, una senadora... Es la institución elige a las personas por su función, su dedicación y su mérito. Y me parece que el general que usted nombró tiene 37 años y me parece perfecto, pero si no lo ascendieron en ninguna otra gestión a un nivel como jefe de policía, debe hablar de él y no del otro. Y Matías López sí fue exonerado, pero fue sobreseído, reincorporado y sigue trabajando en el área de investigaciones y mostrando el día a día laburos que hacen. El día que yo, desde este lugar, me llegue una denuncia de Matías López en el tema corrupción, voy a ser el primero en sentarme aquí y contarlo. Bien, las puertas están abiertas para la senadora Florencia Arieto. Hasta las 5 estamos, así que lo que quiera decir, aquí. Acaba de llegar Mariano Gorodich, economán, ¿no? Periodista especializado en economía y en ahorros. Vino caminando desde un barrio que sé dónde vive, justamente para ahorrar, así que todos los tips para economizar. También está Hugo Vázquez para analizar lo que es el DNU, ¿no? La incertidumbre que hay respecto a cuándo rige, si va a entrar en vigencia, si no, qué cambia, qué pasa con los alquileres, qué pasa con el tema laboral, ¿no? ¿Qué garantías vas a tener de conservar tu trabajo? ¿Va a generar más puestos de trabajo? Bueno, todas esas respuestas te las vamos a dar acá. Nos
Nos reíamos recién con Mariano Gorodich, especialista. ¿Economan sigue valiendo? Sí, sí, siempre, siempre. Ahí. Sí. Economan en Instagram, pero claro. Mira, hasta sorteos tenemos en Economan en Instagram que te podés ganar de todo. Ah, comidas, bueno. Ah, ¿viste? Te vendiste el, claro. Comidas, masajes, viste, sándwiches, de todo. Ahí Economan en Instagram te claro, de porque todo. Para ahorrar hay que facturar, porque si no tenés plata, digamos, como... Como ahorras, ¿no? Muy bien, facturando siempre. Mariano Gorodich, me acuerdo una vez que fuiste al programa de La Nata Sin Filtro, y bueno, yo casualmente estaba ahí y llevaste una banana y con la cáscara de la banana la podés usar tipo crema contra la acnera. Mirá lo que me acuerdo, uno se acuerda de cada, perdón, ¿no? Cada bolude. Pero bueno, es lo que me quedó, es lo que me quedó. Lo voy a tomar como un piropo, ¿no? Como que no. Dale, pero bueno, nunca lo implementé. Pero bueno, ¿es así? Estás a tiempo. Incluso este para lustrarte los zapatos, ¿no? Viene muy eso bien era, banana, eso. Para blanquearte los dientes. No después de lustrarte los zapatos, blanquearte los dientes porque te van a quedar negros, ¿no? Las peladas, como... Para darle una a las peladas. Sí, a la de Nahuel. Oye. Ah, bueno. A ver. Navidad. ¿Tenemos plaquitas? Primero, lo más importante... La cáscara de banana, entonces, va. Mirá que la gente está en su casa, lo va a hacer. Nos escriben todo en uno, en A24, por Instagram. Si no resulta lo de la banana, ¿qué? Bueno, lustren sus zapatos para mañana, para el 24. ¿Cuánto vale la banana? ¿Cuánto vale la banana? No, no, pero... Después le pasas claro. Una gamusita, si querés. Las bolivianas son más baratas que las ecuatorianas, por ejemplo, sí. ¿No? ¿Cuánto vale este? No, yo tengo una madurita en la heladera, está negrita. Esa está, creo, vale para consumir, salvo para un licuado. Bueno, ¿cuánto vale el una betún? Forma de comprar. Es verdad, es un bien de lujo. A ver cuánto vale el betún y cuánto vale el kilo de banana. Es cierto. No, es mucho más barato el kilo de banana, aparte más sano, ¿no? Pero sí. En las verdulerías, en los cajones, por ejemplo, ¿te meten bananas ya medias pasaditas? Sí, la de licuado, ¿viste? Que uno le pone un poquito de leche. Oh. Sí. Sí, con lo cual, entonces, hay que cajonear. Hoy es día clave para las verdulerías. Para ir a las verdulerías hoy es más barato. ¿Por sí? Qué? Porque mañana muchas verdulerías cierran, el lunes cierran también, entonces después se les pudre todo. Entonces, le regalo a mi suegra un kilo de pepinos, le regalo a mi suegra. La banana que está pasadita, ¿te la cobran más barata? Si vos lo pedís, sí. Si vos lo pedís... Y a mí nunca me la cobraron más barata. No, vos tenés que pedir. ¿Tenés bananas así para licuado más baratas? ¿Tenés tomate para salsa más barato? Ah, no sabía. Hay que ratonear todo en la verdulería. Bien. Tienen muchos cajones con morrones también medios tocaditos ahí para salsa, para condimentar, ¿no? Bien. Señora, señor, papel y lápiz, llegan los consejos para ahorrar en Navidad. Le mandamos un saludo a Alita de Lázaro y este bloque es en homenaje... Alita, ¿no? Bueno, tenemos la Alito, que es Mariano Gorodich. Bueno, para los regalos de Navidad, jugar al amigo invisible. Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Si son 10, suponete, hoy los comensales Nochebuena mañana, no vas a llevar 10 regalos. Vamos a jugar al amigo invisible, chicos. Cada uno lleva un solo regalo, ¿sí? Entonces, de esta forma es mucho más creativo. Uy, a ver qué papelito saco, quién me lo regaló. Claro, encima es lúdico. ¿Quién fue? Totalmente. Bueno, hoy en los shoppings, de hecho, tenés muchas promociones. A la noche sacan muchas promociones, shows en vivo, hacen de todo. Incluso si ya compraste los regalos, ir para ratonear, tenés aire acondicionado. Bueno, capaz podés estoquear algo para la Navidad que viene, ¿no? También. Viste también. Que yo hago con mis hijas, pobres, espero que no estén mirando, estoqueo regalos. Se viene Reyes, bueno, cuando voy a comprar Navidad, ¿no? Un poquito para ganar la inflación, sí, aprovechar algún descuento. A tus hijas hay que decirle que Papá Noel este año está más flaco. ¿Sí? Sí, entonces, es cierto. No le alcanza. Ahí con Milei, con el ajuste, tratemos de bajar un poquito. Tenés un presupuesto de 3.000 pesos, pedí lo que quieras, ¿no? Entonces, con 3.000 pesos te compras... ¿Con 3.000 pesos no compras nada? ¿Qué no? Mira, un yenga está 1.500 pesos. Uno tiene... Déjame decir algo. Uno tiene que... ¿Qué yenga? Pero hay que aclarar algo importante. Uno tiene que calcular los precios para después ver qué le puede pedir a Papá Noel, ¿no? Porque está todo tan caro. Recordemos que, bueno, Papá Noel se tiene que tomar el trabajo de comprar los regalitos, de ir casa por casa. Y son cada vez más chicos, no alcanza para todos, entonces puede ser que pidas para Papá Noel junto con tu cumpleaños, un combo.
Entonces, ya está ahí, ¿no? Mi mamá cumple el 23 de diciembre, siempre, ahí siempre ligó un regalo. Pero si no, por suerte, no, en esta se fue de viaje, así que no ligó nada. Bien. Bien, segunda placa, aprovechar... Bueno, acá no te esmeraste demasiado en esta. Aprovechar la cuota sin interés. Eso fue del año pasado. A ver. ¿Ustedes? Dale con la letra chica, dale. ¿Ustedes van a hablar boludeces o van a dejar que hable el que sabe, no? Me había olvidado que sos economan. Hay algo más acá. Sí. No, pero ¿por qué es aprovechar las cuotas sin interés? A ver, está venciendo el Ahora 12, que no se va a renovar. Entonces, todo lo que vos veas con Ahora 12 te conviene. Con, aunque sea tres cuotas sin interés, pero ¿por qué te conviene tres cuotas sin interés? Porque la inflación, diciembre, enero, febrero, en estos tres meses, sí, va a estar en un 80%, estos tres meses de inflación. Entonces, todo lo que vos veas cuotas sin interés te va a convenir. Igualmente, cuidado que muchos aprovechan y dicen, bueno, yo le duplico el precio y le pongo cuotas sin interés. No, fíjate por fuera de ese lugar cuánto sale el precio cash, ¿no? Si te la pongo viva yo, ¿no? Te la pongo viva y sin factura, ¿no? No, para que no tenga... En efectivo, bueno, algunos te hacen un pequeño descuento. No, qué pequeño. Si, a ver, si en efectivo no pagas 35% de ganancia... ¿Cuánto le tengo que pedir al que le pago en efectivo de descuento? Y si vos no vas a pagar 21% de IVA, 35% de ganancias, 8% de ingreso bruto, compartamos, ¿sí? ¿Cuánto? Bueno, decime, ¿cuánto? No, ¿y te pago en efectivo o cuánto menos? Eso sería... 25%. 25% menos, señora, vaya. ¿Puedo hacer un paréntesis? Nadie te da 25. ¿Puedo hacer un paréntesis? Si vos no lo pedís, mi amor. No, yo pido... Claro, hay que pedir, Gaby, vamos. Yo pregunto, ¿hay un descuento? No. Está mal la pregunta formulada. ¿Cómo es? ¿Cuánto es el descuento? ¿Cuánto es el descuento de pago en efectivo? Vos me preguntás, ¿hay un descuento por pago en efectivo? Yo soy el vendedor, digo, y no, a esta boluda no se lo doy, ¿entendés? Ahora vamos a pasar... Gracias por lo de boluda. ¡No! No, es que acá no, nos dijo, es que yo empecé mal, yo lo provoqué y él ya perdió la rienda. El que pide poco es loco. Hay un dicho que el que pide y pide poco es loco. Mira. Ajá. Pero hay un límite también en los descuentos que va a hacer el comerciante, que hasta donde le sirve vender... Pero por eso siempre hay que pedir de más. El que no llora no mama en la Argentina. Siempre hay que pedir de más. Es como la gente que va a los... Yo voy mucho, por ejemplo, a los velatorios, se come muy bien en los velatorios. ¡Ay, no! ¡Qué horror lo que estás diciendo! ¿Se te cierra el estómago? No, bueno. Yo soy la boluda, pero lo que decís vos es una boluda. Disculpame. No, me dijo boluda. Me gusta, bueno. Tiene razón, mandato. Ahora se la tiene que aguantar. Vamos de a uno. Espera que nos pisamos que te voy a recomendar que vaya... Te voy a recomendar, si querés comer y tomar champán, que vayas a los vernissage. Comer mucho mejor y tomás mucho mejor vino y Gratarol en un vernissage. A Gorodich lo veo seguido en eventos. Ahí necesitas un eventero. Para el vernissage. No, los vernissage no es abierto. En cambio, acá en los velatorios, especialmente los de la calle O'Higgins, por ejemplo, vos acompañás a los deudos de paso, ¿no? Sí. Y, y siempre hay un buen catering, ¿no? En los velatorios. Entonces. Hace buena compañía. Por ejemplo, si vos tenés que invitar a una chica a salir, ¿no? Decís, uy, me acompañás un ratito a un velatorio que tengo. Entonces, de paso ahí. Pero tenés que poner cara de circunstancia, ¿no? Claro, obviamente. Me acompañás que voy al. Si laburás de llorona. Y si le sumás y laburás de llorona como antiguamente. Esa chica nunca más en tu vida. Creo que es momento de cambiar de placa. Antes, ¿me puedo permitir un paréntesis? Porque me acaba de pasar algo ridículo. Claro, hoy cumpleaños mi madre. Me acabo de dar cuenta cuando dije... 23. Cumple el 23. Lo que pasa es que no está. Y es más, me siento tan mal que hoy hablé. En reunión de producción me llamó. Y nunca le dije feliz cumpleaños. Deme un segundo porque me siento un... Las madres perdonan todo. Me siento un animal... huérfano, así que le voy a mandar un audio. Estoy al aire. Feliz cumpleaños, porque me acabo de dar cuenta que hoy es tu cumpleaños. Si querés, vamos después y te saludamos. Si querés, exacto. Listo. ¿Hay torta, por ejemplo? Ahí seré curioso, ¿no? ¿Hace buenas tortas tu madre? Sí, hace muy buenos bizcochuelos. Caseros, mermeladas. Después hablamos. Bueno, siguiente placa. Aprovechar promos y descuentos. ¿Cuáles? Con las tarjetas, ¿no? Según el banco que vos tengas, hay mucho descuento bancario con las tarjetas. O como te decíamos, hoy en los shoppings a la noche, desde las 8 de la noche hasta tarde, hay como happy hours de descuentos que hacen, ¿no? Igualmente, el regalo clave es algo, no sé, suponete, tu hija necesita un par de zapatillas. Entonces vos se lo tenés que comprar igual el par de zapatillas, porque lo necesita. Listo, aprovechás y se lo regalás para Navidad. Por uno. En el graf, bueno, están saludando a mi madre. Sí. Saludamos a la mamá de Diego, no como él. Así que me están dejando bien en evidencia. Si alguno...
Si alguien conoce a mi mamá y nos está mirando, mándele mensaje y avísenle porque creo que están las cataratas. Y esas plataformas... Y ahí la clave, si le compras, no sé, un par de zapatillas, por ejemplo, siempre las zapatillas en los chicos crecen la pata enseguida, entonces va un talle más. Se compra un talle más o hasta dos talles más, le pones un poquito de algodón, ¿viste? Algodón. Yo te hago una pregunta. El algodón está caro. Después ese algodón se reutiliza, ¿no? Se enamoró. Te gustó a Gaby. ¿Sabés cuál es la gran nota? ¿Podemos hablar con alguna compañera, novia, esposa tuya? Olvídate que en la casa no hace nada de lo que es. La nota. A ver, porque habría. Historia de sorprendente. Mira, está mi hija acá, que la traje para que se distraiga un poco, ¿no? Pobrecita, como, ¿no? Como hay aire acondicionado, todo, digo, bueno, vení. ¿Tienes zapatillas o la trajiste descalza? Así te distraes un poco. Y ¿sabes qué? Me hace la listita en el supermercado. Entonces, cuando voy a la verdulería, por ejemplo, me pone, comprame frutillas, pero buenas, no las que me compras vos, que son de cuarta. ¡Ratón! Perdóname. Te dije que esa es la nota. No, el otro día fui a la verdulería, a uno se le ocurrió preguntar cuánto estaba el kilo de frutilla, no sé si era 3.500 o 4.500, 4.500 pesos, creo. Huía la gente, ¿no? Y el verdulero no le temblaba nada porque está acostumbrado, por lo menos la última semana, a que la gente pregunte precio y siga. Habla Guido acá. Siga viaje. ¿Se lleva el papel higiénico de ciertos lugares o está prohibido? Sí, ¿no? Acá en el canal le digo a la seguridad que lo palpe de todo tipo de objetos agrodichos que se va a llevar todo. Igual yo soy bidetero, ¿no? O sea, no sé, está bien. Bueno, ahí está, como está el club del el team invierno y el team verano, está el team las toallas de los hoteles y el team papel higiénico, escuchame, doble hoja, simple hoja. Igualmente, para, ¿sabés que un amigo tenía, uno se junta con amigos ratones como uno, ¿no? Siempre. Sí, obvio. Entonces, en lugar de papel higiénico tenía rollo de cocina y decía, no, lo que pasa es que estaba en oferta el rollo de cocina, así en lugar de papel higiénico, rollo y ahí viene... Mi límite es la servilleta, ¿no? Servilleta no compro, uso rollo de cocina. Viene... No, pero pará. Como tantas familias argentinas. La servilleta no se compra hecha. Vos compras el rollo de cocina y te haces una servilleta a partir del rollo de cocina. La podés doblar. Que es mucho más barato. Gastás un poco de tiempo, que también vale dinero, pero... Diego, por lo menos zafa. De ahí viene la Biblia y el calefón. ¿Cómo es? La frase, la Biblia y el calefón, viene de ahí. Como antiguamente lo único que había por todos lados eran Biblias y las hojas eran finitas... ¿Vos decís que es de ahí? Sí, buscalo. Estaban colgadas en el baño... Al lado del calefón, sí, el Salmo 14. Aparte son finitas, ¿no? las del Nuevo Evangelio. O sea, aquellos viejos inmigrantes que vinieron y que hicieron la Argentina la hicieron grande a aquellos viejos inmigrantes ahorrando. Sí, claro. Ahorrando, que la hicieron grande. Porque también nosotros acá estamos haciendo chanzas, pero el ahorro es una de las cosas que hemos perdido los argentinos por culpa de la inflación. Cuando éramos chicos estaban, ¿te acordás la estampilla del Correo Nacional? La herencia de los abuelos, ¿no? Que teníamos habría que hacer mucha más cultura de los abuelos italianos ahorrando en ladrillo, ¿no? Todo, hacían la conserva, ¿te acordás? Había una fruta, un árbol de fruta por estación, entonces tenías todo el año tenías alguna fruta. Me imagino un montón de gente recordando a partir de lo que decís. Digo, sobre todo en estas épocas de Navidad, de reunión familiar. Y también la Biblia y el calefón. Y la Biblia y el calefón también. Yo te digo, volviendo a la placa, el único lugar donde no, o sea, donde compro sin descuento es en la máquina de acá enfrente del café, que siempre le gana a la inflación, siempre está por delante. Al resto, aplicación. Aplicaciones siempre te hace, aunque sea mínimo, un descuentito. Las aplicaciones con las tarjetas, vincularlas, buscarlas porque hay buenos descuentos y si no hay descuento no compro. Sí, igualmente, ¿sabes que uno ha perdido tanto la referencia de precios que por ahí te ponen un descuento? Ah, las trampas son tremendas. Y listo, mirá, qué buen descuento. Entonces es mejor, a ver, ¿cuál es el precio real, no? El precio de verdad, ¿no? Hay que chequear. Y la clave hoy, hay tanta dispersión de precios, especialmente entre el gran supermercado y el chino, por ejemplo. Ir al chino hoy es un lujo. ¿Ir al chino es un lujo? Ir al chino es un lujo. Hay que ir a los mayoristas. Pero también, hay que hacer esfuerzos. Hoy en los supermercados grandes, hoy y mañana tenés descuentos de todo para Navidad. Para Navidad. La clave es ser infiel al supermercado. Meterle los cuernos con otro. O sea, yo compro solo lo que hay en descuento. Bueno, voy a otro. Bien.
compro solo lo que vende. Ser infiel al verdulero, comprar las cebollas en un lugar, los tomates en otro. Qué lío, igual es un lío, ¿no? Qué tiempo tenés, ¿no? Claro. La verdad que tenés. No, si yo laburo de ahorrar, mi vive de esto, vive de esto, Nahuel. Cada vez más gente en la Argentina labura de ahorrar. Sí, sí, porque sí, en Estados Unidos, 50% de diferencia. Ahí. Que un día vamos a llegar, yo he visto programas en Estados Unidos que con los descuentos que van que dan, iban juntando descuentos de descuento. ¿No han visto esos programas? Que un tipo tenía 800 pastas dentales. Le pagaban por comprar hay, momento, de tanto descuento. Una cultura que va a llegar acá. Bueno, con la tarjeta que de hemos débito. Perdido, porque como que nos da vergüenza pedir descuento. El otro. Al revés, es un honor. Es bueno. Como, mirá, salimos, suponete, salimos nosotros dos, ¿no? Suponete, tampoco te hagan los rulos. Te va a llevar el velorio, olvídate. Te va a llevar un velatorio. Está como... Suponete, ¿no? Está suponete. Como a la ex mujer de mi hermano que le invitaron a ver el polo y de afuera, dijo. Y la vi, y vio de afuera, dijo, vamos a ver el campeonato de polo y la dejó viendo. Si querés, suponemos, pero lo del velatorio desde ya te digo, no pero vamos al cine. Y yo saco un 2x1 en el cine. Bien. Está bien, está bien. Ahí ya te conquisté, digamos. Ya, porque ahí está bien, sí. Hoy, el paga la entrada de cine full. O vas un miércoles que sale un 50% de descuento. O vas al Gomón, que es mucho más barato. ¿Sos llevar los pochoclos escondidos para no comprarlo más caro ahí adentro? Elemental, Watson. O sea, sí, es mucho más sano hacer los pochoclos en casa. ¡Chicos, como hay pisingallo! ¡Vamos a hacer los pochoclos! Así los cagamos. Ah, eso me gusta, ¿eh? Meterle ingenio, creatividad, que sea un juego, ¿no? Una actividad. Que ahorrarse un juego, porque en definitiva te voy a contar es algo. Pero... Yo trabajaba de mozo en Mar del Plata, año 87, y el dueño del bar iba a hoteles, alojamientos con una novia que tenía y se llevaba todo del bar. Champán y todo. ¿Y pero después no te lo cobran? No, se llevaba de su propio negocio. Eso, ajá. Por ejemplo. ¿Está permitido ir y llevar si vas? Sí, pero por las dudas. Vos llevas por las dudas. Sí. En caso de que la chica llegue a querer pedir algo. Si ella no llega a querer pedir algo, vos te lo guardás y te das de vuelta. Claro. Lo guardás. Pero, por ejemplo, siempre. O sea, sí, para sí. Allá, es muy buena. Es muy buena. ¿Puedo hacer una pregunta? Para cerrarla. Por dale, Nahuel. Vos decís que, por ejemplo, vos estás a favor de que si salís con ella a tomar algo, ¿se paga media o paga vos solo? Sí, a mí me excita mucho que la chica amague a pagar. Bien. Y si paga, me cago. Te erotiza. Claro. O sea. Se erotiza. Ahora, mañana, digo, pongamos un caso muy práctico, algo que va a pasar mañana, por lo general nos reunimos en la casa de alguien. Sí. ¿No? Sí. En mi caso, bueno, yo pongo mi casa... Viene mi familia a mi casa a festejar la Nochebuena. Sí. Cada uno lleva algo. Bueno, vos tenés que dirigir. Vos llevás un vino a la reunión, Gorodich. Llevás un vino. No se tomó el vino. ¿Lo agarrás y te lo llevas a tu casa o lo dejas? No, hay que dejarlo. Agarro uno de mejor calidad. Haces un enroque. Dejo el que llevé y me llevo uno de mejor calidad. En caso yo de conozco que lo deje, gente que lo vuelve a guardar y se lo lleva. El vino, hay que ponerlo sobre la mesa eso. Decir, tomá, yo te dejo este vino. Así te lo tomás vos en otra ocasión. Acá, a ver, mirá. Justo. ¿Sobró algo? Claro. Si hay che, algo... qué ricas estas hamburguesitas que sobraron, ¿eh? No sabes cómo le gusta a mi nena, ¿eh? Pero no le pidas, pará, no le pidas. A ver, justo, mirá, justo la placa, escucha. Si pones la casa, que cada uno de los invitados lleve algo. Claro, entonces vos diagramás. ¿Y el de la casa no pone nada? Y pones la casa. Ah, bueno, le digo. Ponés la casa, o sea, sí, sacá el solomillo del orto. Ponés la casa, el papel higiénico que la ¿cómo se llamaba? La papel, que cada uno se traiga su papel, dice Gorodich, me imagino. Claro. No, igualmente, para se chorrea algo sobre la mesa. Sale la rejilla, tampoco vas a estar servilleta si se chorrea algo sobre la mesa. Bueno, va la rejilla y listo. Y aparte, para antes que servilleta, una servilleta... Pero de mantel, suponete, las servilletas de mantel para cada uno y listo, y se gasta mucho menos servilleta también, ¿no? ¡Seamos ecológicos, mi amor! Sí, sino que traigan ropa usada, ¿no? A festejar. Ah, de mantel. Claro, las servilletas de mantel como y listo. Individual. Claro, como ya individual. Está. Ahora, el pan dulce, pan dulce, ahora, nunca el pan dulce sobre la mesa, porque te lo comen todo. Consejo de los nutricionistas. Los nutricionistas que te dicen, nunca pongas la bandeja sobre la mesa. Porcionar. Siempre bandejeo. En fetas el pan dulce. Ah, sí. Vamos, ¿En fetas de qué espesor la feta?
lo más finito posible. Yo cuando pido el jamón cocido... Se desgrana, si está seco, unilla, peor. Necesitas no que venga con la boca de los cortes. Yo le digo, dame 100 gramos de jamón estamos cocido. Estamos al aire, ¿no? Estamos al aire, Guido, ¿no? Sí, no estamos en contra. Dale, le digo, dame 100 gramos de jamón cocido, pero tienen que salir 8 fetas. Porque así se lo pones a la pizza. De calcar, decirle. Claro, no importa. Se corta la mano el tipo. Claro, cuanto más mejor. Entonces, y en lugar de hamburguesas van a ser hamburguesitas. Todo chiquitito, cortado en 4, es más gourmet, ¿sí? En pancito chiquitito, vamos bandejeando y decir, no, todo tiene que sobrar para el almuerzo del 25, obviamente, pero, que está todo sí, cerrado. Lo que no me gusta lo del bandejeo. ¿Quién tiene que bandejear? Porque si no, ya trabajás de mozo. No, yo. Si así, yo pongo la casa, yo bandejeo. Así cuido mi comida. Tiene que sobrar comida. El dueño de la casa tiene que bandejear. Sí. Bien. Porque si no, los otros te dejan sobre la mesa todo y te comen todo. Hay abuso. Y los nutricionistas que dicen, nunca hay que dejar todo sobre la mesa porque si no se come de más, ¿no? ¿La media luna va en cuarto creciente? O sea, vos decís, dame una media luna en cuarto creciente o media luna. Se puede cortar al medio, la media luna. O la de grasa, realmente, ¿no? Media luna. Bueno, un tema estratégico es la bebida, ¿no? Opa. Es un tema la bebida. ¿Yo qué hago con la bebida? Yo meto... No la compras. Meto mucha agua, ¿no? Mucha agua, ¿no? Es muy bueno. Claro. Es saludable. Mucha agua de la canilla, obviamente, ¿no? De la canilla al agua. Sí. No hay problema. No, pero pará. No, pero hervida, por lo menos que hay lugares donde la canilla, no se puede. Pero es para los otros, no es para mí igual. Entonces, claro. O sea, es para los invitados. Sí. yo tomo la buena. Yo sé dónde vivís. No lo voy a revelar, pero contradice tu personaje. No, ojo, ¿qué es lo que hago? Pongo el agua de la canilla en botella de agua. Claro. Entonces, como para que parezca. Lo mismo te hago. La gaseosa marca supermercado, lo paso a gaseosa primera marca. Viste, te pongo ahí, ¿no? Entra por los ojos. O si no, en jarra de última. Y me olvidé de poner... No hay nada peor que la gaseosa en jarra, se le va el gas. Es una porquería, prefiero jugo de sobre. ¿Entendés? La gaseosa marca supermercado no tiene gas, entonces es lo mismo. Claro, amigo, no se le va nada ya. Yo sabes igualmente, que tengo un toque. Gaseosa es un lujo. Vamos por jugo en polvo. Eso, jugo en el polvo. Swing, ¿por qué en polvo? No. Que vuelva el swing. ¿Se acuerdan el swing? ¿Te acuerdas que dice que el jugo en polvo que no existe que rinde, más, por eso lo nombramos? ¿Te acordás del swing? Que dice que rinde un litro el jugo en polvo. Mentira. Siempre dos. Sí, pues si no cae muy espeso, ¿no? Entonces, re aguas. Es verdad, Rinde 2 litros, es más y mucha concentración de azúcar. Nunca... Ahí lo está. Pongas en la heladera. Vamos a ponerle mucho hielo, así de 2 litros pasa a rendir 4, ¿no? Entonces, ya tengo fanáticos de cuando dicen aguado, del amigo invisible, ¿eh? Le mando un saludo a Luis, un amigo. Madre. Me dice, yo la del amigo invisible la hago hace muchos años. Pero le puedes regalar algo bueno también, ¿eh? Sí, no, aparte es lindo, es un momento para compartir, ¿no? En casa era tan invisible que no lo encontrábamos nunca. Era ya. No había. Pero vos sabés que, muy bien, hablando del aguado del jugo, es lo mismo que la leche. Antiguamente, el lechero traía la leche de la vaca sin agua y sin nada. Hoy la tomamos aguada. Si nos dieran la leche, es una cuestión de costumbre, si nos dieran esa vieja leche sin aguar, no la tomamos. No, con o, lo la cual, de, o la de Luis, como hace Gorodich. A Gorodich. Yo le voy a agregar un tip acá, que seguramente... A ver, la doctora. Un tip, mirá. Sí. En vez de gaseosas y estas cosas, más saludable y más económico hacer limonada que te rinde 2 litros. La pones en una jarrita. Sí, yo lo hago, le pongo medio limón y después mucha agua, hielo. Claro, mucha agua, hielo. Mucha azúcar. Sí, azúcar un poquito está cara también. Tampoco que sea tan dulce, ¿no? Pero hay muchas clases con limoneros, ¿eh? Poner. Sí, todos los vasitos, las copas tienen que ser chiquitas. Vasito esa, chiquito. Esa es buena. O esa vasito, es buena. Si no, la gente se sirve todo, ¿viste? Claro, cuando sacas el y sirvo yo, Diego, sirvo yo. Diego. Sirvo yo. Poquito. Es como la torta la corto yo. ¿Vos querés repetir? Bueno, tenés un pedacito chiquito. ¿Querés repetir? Repetí en todo caso. Aprovecho para decir, si manejan, no tomen. Si manejan, no tomen. Así que hay que ocuparse de que todos vayan en auto para que nadie consuma mucha bebida alcohólica. Sí, yo no manejo, pero siempre que voy a un restaurante algo, digo, no, alcohol no, porque si no, no. Igual, pará, nunca champán, ahora para Nochebuena, nunca champán. Sidra es mucho mejor que champán, porque sale la mitad de la sidra que el champán. Pero no es lo mismo. No, es más rica, la sidra es más sana. Bueno, hay sidras que son más sofisticadas hoy y están buenas. Pero el champán sale el doble hoy que la sidra. Siempre también
me olvidé de poner en la heladera la sidra. Pero tengo hielo, tengo hielo, tengo hielo, ¿no? Entonces, con hielo. También, vamos hielo, de una sidra se hacen dos sidras, ¿no? Con mucho hielo, ¿sí? Ah, lo rebajás entonces, un poquito, claro. Que cuando se derrite el hielo. Sí, ratatouille. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Lo voy a tomar como un piropo, Yo me lo tomo como un consumidor inteligente, ¿no? Escúchame, pero un montón de gente en su casa debe estar haciendo... Este es un carpincho, el más grande. Lo mismo, ahorrando absolutamente todo. Es un carpincho, el más grande de los roedores. Vos la pasás solo la Navidad, me imagino. Y el resto del mundo, son derrochadores cereales, ¿no? Para mí. Me quedé con el tema este que decían de los hoteles y alojamientos. ¿Sabes qué? Hay una forma de tener sexo gratis, ¿no? ¿Eso también para Navidad o para después? Sí, porque paga por el sexo. No, y los preservativos están carísimos. ¿Cuánto te sale este? Tres preservativos te salen $1,000. O sea, ahí en el momento, uno siempre espera a ver si no lo saca ella, ¿no? Es un montón. Igualmente, yo tengo, por si no lo saca ella, yo tengo. Sí. Tengo los preservativos gratis, ¿no? Del hospital. Universidades también. Lo que pasa es que lo mismo pasa como con la gaseosa marca supermercado. No está bueno que ella vea el envoltorio que sea gratis. Entonces, es como que lo tenés que sacar. Prohibida su venta y distribución. Lo tenés que sacar sin que ella vea gratis. Pero ¿sabes que las prepagas están obligadas a darte un preservativo por día? Con lo cual, vos te podés comprar. Escuchame, Tomás, te voy a dar porque ya me diste pena. Te digo que ya me diste pena. Te podés llevar esta botellita y esta, por lo menos para... No será mucho. Ahí tenés, ¿no? Para bajar el pan dulce. O dásela a tus invitados que nos están mirando. Les das esa, no le des de la canilla. No seas malo. No, jamás, jamás. Pero no, en serio, las prepagas están obligadas a darte un preservativo por día, entonces... Vos compras los preservativos, le pasás la factura, tu número de cuenta, ahí por la aplicación, en la parte de reintegros de las prepagas, y te devuelven Yo quiero saber porque, bueno, vos lógicamente sos... Es un segundo todo ese trámite. Sí. Es un segundo. No. Más trámite es estar ahí con los policiales, mi amor. Sí, pero... No, este es un segundo. Me encanta cuando... No, pensar que Gorodix te... No, mirá, aceite fue ese, fue aceite. El aceite está carísimo. Está caro. Así terminó. Fue en el uso, no entendí. No, era de los tiros de Nahuel. Para el otro creo que es más despaciado el disparo. Después te lo explicamos, está en diferido. Sí. Gorodix, pensar que después te puede hablar, no sé, de la deuda externa, cómo desarmar las LELIX, con la misma persona. Te puede explicar las dos cosas, pero también este nos gusta para los sábados. Yo quiero... digo esto porque está Hugo Vázquez, ¿no? Te está mirando, digo, por... Igual es... Tiene una opinión, ¿no? Ahora va a hablar del... Es un colega, no tengo opinión. Digo. No, prefiero que me putee antes que me digan no tengo opinión. Los economistas son como los abogados que no opinan de sí mismos. Hay una cuestión, digo, respetuosa, pero además, cada uno con su vida. No tengo opinión. No, sí, por supuesto, ahorro, pero no. Ahorro. No, yo lo hago. Decir algo donde ahorro mucho y me da mucho placer comprar, pero siempre estoy haciendo algo en mi vida y siempre estoy comprando cosas. Yo nunca compro. Yo la última vez que compré fue, no sé, hace 43 años. Claro, roba, ahí se llevó dos. Antes era de Mercado Libre, ahora soy de Marketplace. Pero soy un adicto. No puedo parar. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Una sola vez. Hay casos de emboscadas. Una sola vez. No, debo haber comprado infinidad de cosas, pero estaría horas contando lo que compré. Ahora estoy comprando, les cuento, para que sepan, tocadiscos. O sea, combinados. De los viejos. De los viejos. Si alguien tiene para vender, le escribe a Fito Baqué. ¿Cómo es tu Instagram, Fito? ¿Tenés o no? No uso eso. ¿No usás? No uso. ¿Por eso compras tocadiscos? No usas redes. ¿Le podemos armar una red a Fito Baqué? Y ahí ponemos tus videos con Fito. ¿Sabías que...? ¿Tenés los discos? ¿Eh? ¿Tenés los discos? Sí, pero te cuento. Hice unos departamentos que son duples con escalera, entonces no quedaba nada bien de decoración abajo. Ajá. Entonces empecé a ver tocadiscos muy lindos. Son hermosos. Les recomiendo que los miren. Y están a un precio, hablando de eso, hay combinados en $15,000. ¿Hay que invertir en tocadiscos? Marketplace. ¿Hay que invertir en eso? Que no conseguís nada, no ponés ni un florero. Me da un miedo cuando decís Marketplace. Tenés un 80% que se te va la vida en la compra. Vos sabés, Nahuel, te puedo asegurar que... No te voy a hablar de cifras, pero de mucho he comprado y un montón de cosas. Y una sola vez caí como un pavote en uno que me pidió que le mandara una seña. Y como un pavote se la mandé, $10,000 y no existió. Nunca más. Y la segunda, para que la gente lo sepa, tenía que comprar otra cosa. Y me dice,
te enviamos un número para que hagas el seguimiento de tu producto. Sí. Entonces, dame el número. No. Cuando le das el número... Claro. Esto es Marketplace o en cualquier cosa. Sí. Cuando vos le das el número, te toman el control de tu WhatsApp. Claro. Sí. Así que en esa no caí. Sí, claro. Alguna vez te había escuchado a vos, Nahuel, así que me salvaste. SMS, ¿no? Este... Pero así como hay un montón de cosas que son tramposas, hay mucha gente que vende cosas interesantes. A ver, yo quiero que Gorodich, que tiene siempre tan buen humor, se vaya con una lágrima de acá. No sé si Guido está el móvil ya en la juguetería, avísame. Sin apuro, si lo tenemos, nos vamos a la juguetería. Mira, en la juguetería podés comprarte un mazo de cartas, 1.500 pesos. En un minuto un juego de Jenga, 1.500 pesos. La soga para saltar, ¿viste? Que está re barata siempre. Son las cosas más creativas. Chicos, vamos a la juguetería. A ver, ¿quién encuentra lo más barato que hay de todo? Ahora vamos a buscar. Escúchame, te quiero desenmascarar. A tu hija de 13 años, y está acá, los chicos no mienten. ¿Qué le va a traer Papá Noel mañana? Me pidió varias cosas. Decime la verdad que está acá, ¿eh? Los chicos no mienten. Me pidió varias cosas. Me pidió, primero, $100 directamente, ¿no? Ah, bueno, ¿viste? Claro, casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, primero $100. No, mi amor, acá estamos en pesos, ¿sí? No me hables de dólares, no me hables de billetes. Todavía no. No, sí. Segundo, unos maquillajes. Y tercero, un lápiz labial, me dijo. Me dice, 16.000 pesos. No seas miserable. Es que, 16.000 pesos. Mis amigas piden cosas de 50.000. Te estoy pidiendo... Piden iPhone, te pido, los chicos, ¿no? Te estoy pidiendo 16.000 pesos. Accedí, le digo, bueno, pero va para tu cumpleaños. Igual, también, digamos, ¿no? ¿Cómo le cuesta decirle que no a los niños a Papá Noel, no? Sí, porque... Pese a los bolsillos flacos... Hace todo el esfuerzo posible porque tengan, lo primero tengan algo lindo, ¿no? Lo primero es la familia y los socios. Lo primero es la familia, Vázquez. No, claro, obviamente. Los economistas tienen corazón también, ¿eh? Por supuesto que lo tenemos. Lo primero es la familia y son los hijos. Claro, totalmente. Sí, siempre cuando pidan cosas. O sea, yo le dije, tenés un presupuesto de 3.000 pesos. No, con 3.000 no hago nada. Bueno, 5.000. ¿3.000? Le digo, me dice, 5.000. Le digo, ¿qué es mucho? Me pasé. Un café con leche se compra con 3.000 pesos. No, si lo haces vos es muchísimo. Bueno, mira, ahí para ahorrar, acordate, Diego. Secreto para todo tenés. Diego, acordate para ahorrar ahí en el Instagram de Economan, que te podés, todos los sorteos que estamos teniendo en el Instagram de Economan. ¿Cómo es el Economan? Economan, mariano.gorodich, Economan en Instagram. Mira, que te podés ganar. A ver, te voy a buscar, a ver cómo te insultan, lo voy a buscar ahora. Almuerzo para dos personas. Impracticable todo lo que sesión de masajes. Picada para cuatro personas. Más todos los consejos ahí con los tips de ahorro. Y de inversión también. No, porque deben ser dos al mínimo y un pesito de crédito. No, los sorteos son 170.000. ¿Engañaste a 170.000 personas? Sí. Mirá qué bien. No, la verdad que sos... Te pregunto. ¿No pueden ser dos y comer tres? Viene Papá Noel. ¿Aquí estamos? Viene Papá Noel mañana a la noche. Cuando tenemos chicos, bebés, hasta 3-4 años, ¿qué le compramos? Depende de lo que necesite, ¿no? Porque, suponete, vos le vas a comprar, necesita el chico, como contaba antes, necesita un par de zapatillas. Y bueno, si vos se las vas a comprar igual, ese par de zapatillas, compráselo, únicamente acordate de dos números más, porque si no le va a quedar chica enseguida. Va tres pares de medias, que se ponga primero y listo, para que no le baile mucho. Pasa que cuando venga, viene, yo le hago toda la historia, el árbol, todo, viene tres pares de medias, la cara de son caras, tres pares de medias, un poquito de algodón, un poquito de papel de diario, y listo, ¿no? Igualmente, para los regalos caros, para eso están los abuelos. Para eso están los padrinos, ¿no? Para totalmente. Eso están los tíos, bueno, obviamente. Se va derivando los regalos caros. Ah, te cuento. Pedíselo a tu abuelo. Esos tienen mejor llegada con Papá Noel, ¿no? Pedíselo a tu tío eso. Eso va para tu padrino, ¿sí? Siempre hay que ir derivando... Los Papá Noel es de los familiares. Claro. Algunos tienen... Bueno, Papá Noel los atiende más rápido. Sí, claro. Sí, porque a otros. Acá pobre está muy flaquito. El mío se llama Papá Noel, te pone la jugada. A mí de chico, Fito, no venía Papá Noel. Era Papá Cruel. Se llamaba Paco. La mal. Claro, nunca nada. No sabía la dirección de tu casa, no había que poner el número en la puerta. No tenía la puerta, no tenía número. Te voy a contar una de Ezequiel Rivas. Esa y nos vamos a la juguetería. Cortita. Entonces puso una juguetería y contrató a los Reyes Magos para todos aquellos que habían comprado los juguetes, se los iba a entregar los Reyes Magos. No, en la juguetería. Se concentraron los que le empezó a dar a los que habían comprado, pero vino gente que no había comprado nada. Y estaban los chicos ahí. Reclamaban. ¿Y qué hacía? ¿Qué iban a hacer los Reyes Magos?
Claro. Tuvo que regalar. Regalaron todo. Tuvo que entrar a regalar porque. Ah, igual fue te la digo. Peor. Se nos queda filtro. Perdóname, queda filtro. ¿Entendés lo que le pasó? Hago esta Ezequiel Rivas, te mando un cariño grande. Estaban los Reyes Magos en Cañuela, arriba de la juguetería. Vos compraste en Nahuel, te le daban a tu hijo. Pero yo no había comprado nada y estaba mi hijo ahí. Y te pedí. No. Y claro, ¿qué iban a hacer? No iban a ser tan crueles los Reyes Magos de no dar. Ah, los Reyes te lo dan. Esta conclusión de sobre de café voy a hacer. Con muy poco se puede hacer un montón. Ayer estaba con mi hija y me crucé a Papá Noel, ahí cerca de la Plaza Arenales, en Devoto, que venía en camioneta, tenía una Dodge Ram importante, capaz que alguno que lo vio se está riendo. Y venía Papá Noel en la caja de la camioneta repartiendo caramelos. Yo no te puedo explicar la alegría de mi hija de 3 años porque vio a Papá Noel y encima le dio un palito de la selva y un Subus. No sabés la alegría. Con ingenio, con amor, no hace falta plata. Digo, para darle una vuelta, así que, bueno, con este pie... Nos vamos, que está Lucía Baldi, directo desde la juguetería, ¿no? ¿Eh? Donde entramos con mucho amor, pero hay que estar cargado, ¿no? También. ¿Qué haces, Lucía? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Exacto. Vinimos a pleno barrio de Villa Crespo, a City Kids, la juguetería, pero están repleta de gente porque, claro, los regalos de Papá Noel a último momento y estoy acá con Caro, una de sus mejores vendedoras, que me va a dar una mano para hacer unos buenos regalos y también a buen precio. ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes? Muy bien. Quiero saber, para arrancar, ¿cuál es el ticket promedio de la gente que está viniendo acá a comprar en estos últimos días? Que veo bastante flujo de gente, además. Sí, más o menos el ticket es de 25 mil pesos. Y suelen gastar en varias cosas. Cuando tienen muchos nenes, bueno, suelen elegir bastantes opciones y de diferentes edades. Ok, si te parece, ¿me mostrás cuáles son esos juguetes? Dale, buenísimo. A ver, venimos por acá. Bastante gente veo, Diego, ¿eh? Es muy 25.000, sí. Después en un ratito vamos a ver... Claro, a último momento. Y mañana también van a estar abiertos hasta las 5 de la tarde, me dijiste, ¿no? Hasta las 6. Muy bien, bueno, por 25.000, que es el precio promedio bastante alto, podemos decir. Pero, ¿qué tenemos? Más o menos lo que tenemos es todo lo que es antiestrés, que es nuevo. Entraron los juegos de agua, que están más o menos entre 2.800 y 4.300 pesos. De acá, bueno, se pueden llevar varias cosas. También se puede complementar con otros juegos antiestrés que tenemos, que arrancan más o menos en 2.500 pesos. Y si no, después tenemos también todo lo que es de superhéroes, Barbies, hay juegos de mesa. Ahí ya nos vamos a otros precios. Lucía, te hago una pregunta. Y de bebé también. Un Monopoly, quiero saber, por favor. Sí, un poco, y aprovecho, bueno, ya para... despedir al gran Mariano Gorodich, que nos ha hecho un repaso por todos los descuentos, pero quiero rendirle un homenaje y que le preguntes a Caro qué descuentos hay, digo, con tarjetas, con aplicaciones, digo, para el que va a ir a comprar. Estaba viendo los carteles de 30% de descuento, ¿no? Entonces es como que a mí hay me excita mucho cada vez que... Hay de 20% y 30%, claro. Claro, descuento, me tiro de cabeza. Lo noto, claro. Mariano desesperado. Bueno, te van a esperar acá, Marian. Podés venir después del aire. ¿Qué descuentos hay? Me preguntan acá desde el piso. Me habías comentado algo fuera del aire, Caro. Tenemos descuentos bancarios y tenemos también descuentos de parte de la juguetería que arrancan el 20% hasta el 50% en algunos productos seleccionados y es el 60% de los juguetes que tenemos en descuento. Bien. Van a hacer esos descuentos, se los pueden pagar en efectivo, débito o tarjeta de crédito en 3 pagos sin interés. ¡3 pagos sin interés! En los meses de mayor inflación. Es como un descuento, el 3 pagos sin interés es como un descuento del 50%. Un regalo del regalo. ¡Claro! Cuando impecable. Pagás... Escúchame, Caro, y hay... Sí. Sí, Gaby. Sí, no entendí bien. Cuando pagás en efectivo, ¿cuánto te hacen de descuento? Cuando pagás en efectivo, ¿cuál es el descuento? Es depende del juguete que te lleves. Hay algunos productos seleccionados que tienen el 20% de descuento. Sobre ese 20% de descuento se le pueden pagar en... ¿Le podés mostrar esos juguetes, Caro? Sí, tenés así los de agua que habíamos mostrado. Que son estos, que están buenos también de estos porque te podés llevar varios, ¿no? Claro. Haces varios regalitos y tenés, no sé, muchos sobrinos, tenés que ir a la casa de alguien, mañana en Nochebuena llevas varios de estos, que están promedio más o menos entre 2.000 y 3.000 pesos, sí, por lo que veo, ¿no? 1.800 pesos, sí, precio. Son económicos. Muy bien. ¿Y qué es lo que más se lleva a la gente, Caro? Para nena lo que más se llevan son bebotes y también Barbies. Y para lo que es nene llevan mucho autitos y lo que es superhéroes. Bueno, los clásicos. Precios. ¿Me querés mostrar un poco de eso? Arrancamos por las nenas. Sí. Igual las Barbies son para carísimas. Para las nenas, dale, un poco de Barbies. Son carísimas. Sí, son caras. Pero Caro me contaba fuera del aire que tienen bastante
oferta en cuanto a Barbies, ¿eh? Sí. De precios un poco más económicos y después, bueno, ya pasamos a un poco más altos. Pero acá tenemos, ¿no? Caro, ¿qué me mostrás? Sí. Acá arrancan en 25% de descuento lo que es las ofertas y hay Barbies individuales que están al 50%. Claro. Estas están buenas, ¿eh? Estas son lindas, vienen con diferentes ¿Me decís vestidos, cuánto sale la individual? Pelo. Esas son las que más se llevan ahora. ¿La individual cuánto sale? Está a 9.200, pero tiene el 50% de descuento que hay que explicárselo a ese valor. Ah, muy bien. Ah, el impecable, bueno, muy bien. Te digo porque soy un sommelier de Barbie, porque, bueno, tengo dos hijas mujeres. Claro. Está claro. Más barato que muchos lugares. En el exterior, ¿eh? Sí, y sí, menos de mitad $5. De precio de lo que vale afuera las Barbies, así que yo aprovecharía y estoquearía, ¿eh? Para los regalos del 2024, ¿no? Nunca escuché una Barbie tan muy bien, barata, y tenemos ¿verdad? Bebotes también, ¿eh? Sí, los bebotes están. A ver, vamos a pasar por el otro sector. Ahí vamos a ver cuánto están los bebotes, que estimo también están más o menos por el mismo precio. No sé si estarán un poquito menos. Están un poco menos, ¿no? Que las Barbie. Ah, un poco más, mira. Sí, las Barbie, sí, sorprendiste. Más o menos en 16 mil pesos arrancan y tienen el 20% de descuento también, que hay que aplicárselo a ese valor. Y esto me decías que es lo que más se lleva a la gente de regalo para nenas. Exactamente, sí, es lo que más se llevan. ¿Y promedio de edad? Y a partir del año ya empiezan a comprar bebotes. Sí, ahora arrancan un poco más temprano a comprar los bebés. Claro, antes es que vienen con accesorios. Y si te parece, pasamos ahora sí a los nenes que... Claro, vienen con todo. Mirá, acá tenés platito, tenés... mirá, claro, con los pañales, ¿no? Claro, los vestís acá con la mamadera, la cucharita, tenés mucha oferta, ¿eh? Para el que está un poquito más holgado, ¿rodados hay? Monopatines, ¿y las pelotas? Algunas. Las pelotas para los chicos. ¿Rodados? Las pelotas fundamentales. Sí, lo que es de autitos y pistas. O monopatines, bicicletas chiquitas, ¿tienen algo de eso? Sí, eso lo tenemos acá arriba, también están en el descuento. Mirá, sí, acá Diego lo vemos bien arriba que están colgados, todo lo que son rodados, y están más o menos entre los 95 mil pesos, los más caros, me parece, ¿no? Sí, esos monopatines son como para más grandes, después los que son para más chiquitos están a partir de 59.800, que son los que están de oferta. Tengo que tienen 20%. Tengo que agradecer entonces a mi amiga. ¿Se llevan bastante eso? Déjame sí, se lo suelen llevar bastante, es algo que piden mucho también. Perdón, tengo que agradecer a mi amiga Giselle Krueger que le regaló eso a mi hijo. Por favor, regálase. Sentite bendecida, sentite bendecida. Gracias, amiga. Una regalazo. Lo que gastaste. Bueno, pero con el descuento que figura ahí, más el descuento de la promoción bancaria o de la aplicación. Verde, te juro. Te digo que cambia un poco la me historia. Acaban ¿no? de, me, regalo, Diego, sí. Me acaban de escribir, Mariano, para que avises. Me dice que el Banco Provincia, en toda con tarjeta de crédito, 30% de descuento por transacción y en 6 cuotas. Que el Banco Provincia... Tiene, sin tope o con tope, eso es fundamental. 30% de descuento todos, con tope de 8.000. Todos los bancos tienen algún tope de devolución, pero de 8.000, con la tarjeta que vos cuotas. Tengas del banco, fíjate que es acumulable sí, los descuentos no. En jugueterías, por ejemplo. Ajá. Esta juguetería, a estos descuentos, se le acumula la promoción que vos tengas que con tu banco. En el Banco Provincia, en este caso. Te cambia la historia. Muchísimo, ¿no? Porque una cosa es ir a pagar 40 30%. Y otra cosa es de pronto... Con descuento podés llegar a pagar un 20.000 pesos. ¿Cuánto vale el Monopoly? Es mucho más lindo el juguete. Por favor. ¿Alguno tiene alguna inquietud respecto a juguetes, ya que estamos con... Acá, el Monopoly y Defito es una pelota. Chicos, si quieren les mostramos también las bicis. Ah, ¿una pelota? ¿Vamos por una pelota, Caro? Una pelota. Que eso me parece que está más al fondo. Acá arriba también están las bicis, ¿eh? Que están más o menos entre 160.000 por lo que veo. Y también 190.000 las más caras, casi llegando a los 200.000 sin ofertas estas, ¿no? Exactamente, sí, las bicicletas no tienen promo. Muy bien, vamos por las pelotas entonces, que las tenemos acá. Lado, también tienen el 20% de descuento, arrancan, si no me equivoco, con 14.000 pesos más o menos. Los que son así con el 20, de fútbol, si no después tienen de básquet, me quedaron de volei. Ah, tenés de todo, muchos colores también, ¿está bueno? Sí, sí, sí. Mucha variedad. Unisex, sí. Caro, escúchame, ¿y cómo ves a comparación de el año pasado las ventas y el flujo también de la gente que está viniendo ahora a último momento a comprar? La gente se nota como que viene menos cantidad de gente que antes, sin embargo la gente suele llevar muchos productos, lo que nos ayuda porque si bien no hay tanta gente que viene a comprar, llevan mucha cantidad de cosas, entonces en lo que es las ventas estamos bien. Igual yo. Viste que hubo ¿y como venden un... más para nenes o para nenas? Sí. No, que hubo un consumidor inteligente. Venden más para, sí, sí. Para nena. Que compró para antes, ¿no? Sí. Fue como previsor, adelantó, digamos. Adelantó. Antes, adelantó. Los que no, tienen chicos, sí, adelantaron. Pero hay que decir que tiene buenos precios. Este comercio en particular tiene buenos precios respecto de cadenas
que tiene muchos locales que hoy están con los juguetes un poco más caros. Y aparte pensá que la inflación que se viene, ¿no? Que diciembre va a terminar con un 25% de inflación, enero también, más o menos igual, que en los que febrero, en diciembre, enero, febrero y marzo puede tener 100% de inflación. Por lo tanto, cualquier cosa que necesite tu hijo, es mejor comprársela ahora que te va a salir mucho más barato. Bien, decime la dirección, Lucía, de dónde está la juguetería o Caro. Sí, es Avenida Corrientes 5366, ¿no? Exactamente, sí, entre Acevedo y Malavia. Sí, sí. Bueno, para que te puedas tomar el subte. Y lo que me decía Caro también es que, claro, están acá muy cerquita, en Villa Crespo. Lo que me decía Caro también es que mañana van a estar hasta las 6 de la tarde, porque hoy es el último día, pero mañana también están ahí como justito los que ya están ahí al fin o límite de la Nochebuena. Sí. Van a venir también mañana y tienen la posibilidad de comprar con todas las ofertas que me mostraste hace un rato, ¿no? Sí, exactamente, sí. Van a tener también promos bancarias mañana. ¿Me muy bien, tienen también cosas Monopoly, para Diego? La playa, ¿eh? Sí. Los juegos de mesa para el verano. Acá preguntan es juegos un muy de buen mesa. Regalo, ¿eh? Juegos de mesa Monopoly, contestan, claro. Comprarlo. Muy familiar, me gusta. Un Monopoly, a ver cuánto está. Claro, está bien al fondo. Mira, tiene un montón de variedad, ¿eh? En cuanto repasame a juegos de mesa, ahí vemos al Monopoly. ¿Cuánto está caro, más o menos? Es un lindo los regalo. 18.500 los Monopoly, dependiendo del modelo, porque ahora se hicieron de más categorías. Hay de Spider-Man, Fortnite, hay de Peppa Pig. También se hizo uno de la selección. Cuando salió Argentina campeón de América, se hizo uno. Y cuando salió, bueno, hace poco campeón del mundo, dijo, también se hizo 18, otra versión. 000. Y repetime, Caro, los precios. Están 18.500. A partir de ese valor, los Monopoly. Después los juegos en sí de mesa arrancan más o menos en 10.000 pesos. Y acá Guido, que es un millennial antiguo, ¿no? Pregunta si está el estanciero. Y el Ludomatic. ¿Está el estanciero? Acá pregunta, si está el estanciero para todo lo que es, claro, sí, la gente vintage, como podrás ver que me preguntan desde el piso. El estanciero, ¿y cuál más, chicos? El Ludomatic. El estanciero sí lo tenemos, versión de 80 años y la versión del hoy, del actual. Y el Ludomatic creo que nos quedó nada más de lo que es princesas, tenemos de Sonic y de los superhéroes, pero no tenemos el tradicional que venía antes. Increíble. No, sí, tienen muchísima variedad de todo. Si quieren podemos ver la parte de playa también, que la estuve chusmeando, de balde, rastrillo, porque ahora arranca pleno. Uno por temporada compro. Sí. ¿Viste que no lo guardas eso? Sí. Sí. A mí me gustaba el TEG. El TEG es bueno, ¿eh? Sí. El TEG. Vos siempre ligado más a la estrategia, a las armas, ¿no? Yo siempre contra Kachatka, siempre sí. Pero es lindo juego. Japón ataca Kachatka. Sí. A ver, vamos a la sección... Muy bien, plaza, vamos, ¿no? a los baldecitos, a la sección verano, playa, que estábamos chupando antes de entrar estacional. Al aire, que también preguntan mucho por eso, ¿viste? Ahora se van en enero, en febrero, con los chicos. A ver por acá. Claro, flota, tenemos pelo pincho, me gusta, a ver. Lucía, después acá, de ver... Dentro de lo que es de verano, hay piletas, tienen chalecos, hay gorras de baño, hay antiparras, bueno, las pistolas de agua, que son las que más se llevan. Más o menos todo esto arrancaría en 4.000 pesos desde lo que es inflables y lo que vendría siendo las pistolas de agua están alrededor de 9.000 pesos. Sí. Esos inflables son un gran regalo. Bien, y esto que me gusta, mira, esto está bueno, ¿eh? Que es tipo como una colchonetita, ¿no? Para los nenes. Sí, 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 esa también se la lleva bastante. Porque son voluminosos, ¿viste? A veces el regalo entra por los ojos, ¿no? Claro, sí. No es algo caro, pero es... Cuanto más grande, lo inflas, mejor. Cuanto más grande, lo regalás inflado, vos, por lo dicho. Lo pagaste más. Vos lo regalás inflado ya. Sí, claro. Ahí. Y el papel envuelto. Claro, todo envuelto. Envolvémelo más. Que te lo envuelvan, pero inflado, ¿verdad? Es espectacular. Es muy bueno. Lucía, ¿podrías hablar con, siempre y cuando quieran, ¿no? Con alguna de las clientes, sí. Alguno de los clientes, como para saber qué compran, con qué presupuesto contaban. Siempre y cuando quieran. Dale, ¿no? Hablamos con la gente. Ahora seguro volvemos con Caro. A ver, hay mucha gente que está por acá chusmeando. Hola, señora, ¿cómo está? ¿La molesto? ¿Un segundo? ¿Puede ser? No, por acá no. Le da vergüenza. A ver, le da venimos vergüenza. Por acá. Sí. Hay gente que no. Acá que están chusmeando, ¿eh? Viste, los bebotes. Si vas con un buenas, presupuesto, si te encargaron algo. ¿Puedo molestarlos un ratito? ¿No? Mucha vergüenza, ¿eh? Acá está complicado, a ver. Mucha gente también haciendo fila, porque claro, envuelven los regalos afuera. Entonces está mucha gente. A ver, voy a interrumpir esta venta. ¿Qué están buscando? Buenas. ¿Qué está buscando? ¿Cómo andan? ¿Los puedo molestar un ratito? Quiero saber, ¿qué están buscando? Están ahí con los regalos de Navidad, entiendo, ¿no? Sí, para mi nieta y mi nieto. Muy bien, ¿cuál es el presupuesto con el que venían? ¿Presupuesto fijo?
Son jubiladas, está complicado, entonces. Complicado. Sí. La verdad que tienen de todo, así que... ¿Les pidieron algo? A Papá Noel. A mamá. Acá en piso me preguntan si les pidieron algo. ¿De Papá Noel? ¿Hicieron cartita o no? Sí, sí. Pidieron. ¿Sí? ¿Qué pidieron y qué estás? Estás, slime. Y el nene de River. Uy, el nene de River, claro. Olvídate, difícil. Y escúchame, ¿estás llevando algo en particular o estás eligiendo todavía? Estoy eligiendo. Ahora elegí estas masas. Muy bien. ¿Y vas a llevar algo con oferta? ¿Estás buscando por ofertas o venís...? Ofertas, sí, ¿no? Con oferta, y sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Con qué presupuesto contás? Bueno, claro, aprovechan. A ver, acá me preguntan una pregunta más. ¿Con qué presupuesto contabas? Más o menos. Es que la verdad que contaba con un presupuesto, pero vi regalos de cartucheras de 11 mil pesos. Me parecía una barbaridad. Sí. Claro, se fue un poco de las manos, ¿no? Sí. Esperabas precios más bajos. Sí. ¿Y usa la tarjeta, algún beneficio bancario? Así que empecé a bajar. ¿Utilizás algún beneficio bancario a la hora de pagar o llevar algún regalo? O... Sí. No. Ningún beneficio. Banco Provincia. Claro. Bueno, gracias. Con efecto. Bueno, hay que decirle. Lucía, te pido un favor porque me salió mi niño interior. Todos tenemos uno, algunos más a flor de piel, otros menos. Baquelo sí. Es un nene, ¿viste? Es el más joven de todos nosotros, el espíritu. Por, si le pedís el DNI, no. Es al revés. Pero vi tablas de barrenar. Me mataron las tablas de barrenar. Si me hubiesen regalado una de esas cuando era chico, qué feliz me hubiesen hecho. Se pueden regalar para compartir. O sea, para los dos hermanos, para los tres hermanos. Te regalo una tabla para los tres, suponete. Va bueno, uno en cada para que parte se la tabla. Perfecto. Lucía, averiguame precio de la tabla de barrenar. Y vi, ¿viste a la gran Homero que le regala a Lisa una caña de pescar que en realidad era para él? Sí. Un bote Uy, inflable. Me gusta eso. Que sí. Creo que para grandes y chicos. Sí, ¿no? Tal cual. Averiguame eso del bote, me imagino. Okay. Debe ahí ser le consulto un a Caro. Caro, por acá me preguntan tabla de barrenar si tienen. Sí, tenemos. ¿Cuánto están? Vamos a chusmearlas también. Arrancan en 18.000 y tenemos las que son lisas y si no, diferentes personajes de Disney. Una fiesta al bar. Spider-Man y de la Sirenita. Son estas de acá. Mira, son estas. Tenés con Spider-Man. Está buena, ¿eh? Están buenísimas. Spider-Man, Sirenita y tengo las tradicionales que están más atrás, que están. Que serían estas, ¿no? No, estas están. Ay, se cortó. Justo lo que había pedido, se cortó. Y me quedé con una gana de saber cuánto salía ese bote inflable. No llega, no te puedo explicar. Papá Noel para vos. Ah, ¿volvió? Tirar excelente. Agua. Ahí se había caído, Lucía, ya ahí estamos, mira, te conseguimos estas, Diego. Sí, estas vienen con un sistema que podés cargarle agua y mientras barrenás podés tirar agua como si fuera una pistola. Es de la NASA. Está bastante eso. Completa, mirá. Sale 38.000 pesos. Bueno. ¿Cuánto? ¿18 dijiste? 38. Y me pregunto, ¿cuánto? No, 38, ¿no? 38.000. 38, bueno, pero sumamos 3, un par 3, de 8. Cuentitos, sí. Algo menos la vamos a pagar. Y el y bote... estamos bien, llegamos. La estoy volviendo loca, Lucía, con las preguntas. ¿El bote cuánto está? El bote te lo tengo que averiguar. El bote no sabemos, vamos a averiguar en un rato. Y, Caro, también me preguntaban por caña de pescar, me dijeron, ¿no, chicos? Sí. No, caña de pescar era un chiste de... pero si hay, bueno, claro, podemos... Porque viste que hay para los chiquitos. Sí, yo muchas veces cuando voy a la juguetería pregunto, ¿qué es lo más barato? ¿No? Directamente. ¿Qué es lo más barato? Un juego de cartas, ¿qué es lo más barato que tenés? Los palitos chinos. Sí, está buenísimo. Los palitos chinos es genial. Gran juego, ¿eh? Horas y horas. ¿Y las bolitas de las canicas? ¿Cómo? Bueno, tenemos que volver a ser adultos, lamento decirles. Los juguetes antiestrés es de lo más económico que tienen, pero ¿cuáles otros son los regalos más baratos que me puedes ofrecer? Después tenemos cubo Rubik, que se están llevando un montón, y tengo superhéroes también económicos en 5.000 pesos. Ah, ¿me querés mostrar esos? A ver, chicos, con eso cerramos, ver, dale. Los superhéroes que están buenos, 5.000 pesos es un 5.000 pesos está bueno de un superhéroe, ¿eh? Va a ir la gente en estampida, el que no se aprobó. 5.000 pesos. Claro. Linda salida, ¿eh? Pero viste, tenés que estar mucho preguntando. Salen 5.000 pesos. Tenemos la versión de Flash, la versión Capitán América. También hay de Batman y hay de Linterna Verde. Reservame uno que paso. ¿Sabés lo bueno de ese? 5 y 5. Lo bueno de ese es que parece que sale mucho más. Sí. Entonces vos quedás bien y dicen, uy, mirá, te regaló algo como de 15 lucas. Plenamente de acuerdo, es contagioso lo tuyo, Gorodich. Lucía. No, tenemos que cerrar y volver a ser adultos, lamentablemente. Bueno. Danos antes la dirección de la juguetería. ¿Dónde es? Repasamos la dirección y los horarios, Carlos, si te parece, de City Kids. Sí, es Avenida Corrientes 5366 entre Acevedo y Malavia en Villa Crespo y estamos de 9:30 a 8:30. Mañana vamos a estar de 9:30 a 6:00 p.m. Muy bien. Para mañana ya tienen tiempo hasta las 6:00 p.m. Lucía, gracias y mándale un saludo a Caro.
A ustedes, chicos. Muy bien, Lucía Baldi, desde el móvil, desde la juguetería. Qué feliz me hacía entrar a la juguetería. Ahora no, porque voy con las nenas y bueno, piden. Que entren ellas con su plata, decirle. Dice que tienen su plata, que usa totalmente su plata. Marianito, bueno, me anoté todos tus secretos. Hay Economan en Instagram, acordate que te puedes ganar de todos los sorteos que estamos haciendo en el Instagram de Economan. Perfecto, vení más seguido. Dale. Sos muy necesario, Grodi. El sábado que viene estoy con vos. Gracias, muy bien. Nos vamos antes con otro consejito, este también es clave. Bien, hoy antes de venir al programa estaba hablando con un amigo, muy preocupado él, porque desde hace algunos meses, cuento un caso particular porque es lo que debe estar pasando, con distintos aspectos en los que repercute, el nuevo DNU en la vida cotidiana, ¿no? En la tuya, en la mía, en la de todos los que estamos acá. Y este amigo mío venía con la decisión de, irse de su trabajo, estaba negociando después de muchos años en un banco, no voy a decir cuál. Y claro, está en la disyuntiva, ¿qué va a pasar? ¿Entra en vigencia el DNU? ¿Está vigente? ¿No está vigente? ¿Me cambia algo? ¿Me impacta directamente en la negociación con el empleador? ¿Me conviene mandar? Está en la disyuntiva. ¿Mando una carta, documento ahora y me doy por despedido y después negocio porque va a regir esta ley que está vigente ahora? ¿Espero y negocio más adelante, pero quizá me perjudique? Bueno, esa, como esa hay miles de preguntas que por ahora no tienen respuesta. Hay varios especialistas en el estudio. Está Federico González para abordarlo desde la parte política. Hugo Vázquez para hacerlo desde la parte económica, para ver, para explicarnos, cómo nos va a impactar, ¿no?, en nuestras vidas. Y desde el aspecto legal, que es lo que, yo creo que hoy en día es una de las claves, porque va a precisar si, si efectivamente va a entrar en vigencia o no ese DNU, si se va a declarar inconstitucional, si va a entrar en vigencia y después se pueden presentar amparos de inconstitucionalidad y eso haga que, algunas de las cláusulas no estén vigentes. Está Analia Rañazá, está Fito Baqué, dos abogados con suma experiencia, uno desde lo penal, Analia desde lo civil, para tratar de, no nos queda mucho programa, pero vamos a tratar de saldar muchas de las dudas que seguramente estés teniendo ahora. Si te parece, empezamos con alguna de las placas para ir medida por medida, ¿no? A ver cómo te impactan. Guido, las tenés las placas y empezamos a desmenuzar el DNU. Esta, la primera, ¿no? Derogación de la ley de alquileres. Sin ir más lejos, un productor del programa me escribe, me dice, tengo el alquiler, ya firmé contrato. ¿Qué va a pasar cuando entre en vigencia? Y le pregunto a Hugo Vázquez, ¿qué va a pasar con los alquileres? Vamos a este caso concreto. Ya firmó el contrato, le quedan 2 años de duración para actualizarse según un índice y ahora escucha de boca del propio presidente de que, directamente se va a tener que poner de acuerdo con quien le alquila el departamento. Diego, si esta persona firmó el contrato de alquiler y tiene 1 año, 2 años por delante, ese contrato está vigente. Oh. Es decir, no puede, ninguna ley, están los abogados en la mesa, pero ninguna ley, ningún decreto, ninguna norma puede ir sobre derechos adquiridos ni volver atrás sobre contratos pactados. Esa persona está con contrato vigente y va a tener contrato vigente. El problema lo tienen aquellos que todavía no firmaron contrato, que están negociando, necesitan alquilar dentro de un mes, 15 días, y si este decreto queda firme, obviamente las condiciones son bien distintas. No tenés ley de alquileres y van a convenir entre las partes la actualización, el precio, la moneda y el plazo del alquiler. Hoy, a la buena de Dios. Vos, Huguito, sos un tipo muy preciso para hablar. ¿Vos sabés la tranquilidad? Porque yo me imagino, ¿no? Uno siempre tiene que tratar, si bien estás pendiente de un montón de cuestiones, ¿qué le está pasando al tipo que te escucha? Y me imagino un montón de inquilinos respirando y desahogándose, ¿no? Cuando te escucha diciendo, si yo ya firmé el contrato, me puedo agarrar de eso y se me va a respetar lo que firmé. Sí, todos lo sabemos, todos tenemos conocidos, familiares, algunos lo hacemos personalmente, alquilamos, alquilan. Todos sabemos el nivel de angustia que genera en la previa o la cercanía a la renovación de un contrato de alquiler, la angustia que generan las familias
la situación de tener que renovar el alquiler y negociar el alquiler por los precios y la inflación, que realmente es galopante, es muy alta. Entonces, obviamente los contratos se renegocian a una tasa de inflación altísima. Pero, por otro lado, lo que plantea este DNU realmente deja con muchos vacíos la próxima negociación de las personas que tengan que hacerlo en los próximos meses. De vuelta, el DNU deroga la ley de alquileres. Si bien es una ley de alquileres, que yo también tuve mis bemoles, digo, lo planteé claramente. Eso te iba a preguntar. ¿A vos te parecía que la ley de alquileres era buena? A mí me parecía que era una... Cierro este concepto. Sí. No, definitivamente la ley de alquileres tenía mucho para modificarse, para reformar en un proceso inflacionario como el que en el que se sancionó la ley de alquileres hasta acá vigente. 3 años de plazo, de alguna manera le complicó la vida también a inquilinos y propietarios, porque extender de 2 a 3 años en un proceso inflacionario, digo, complica la negociación y obviamente hizo que se retraigan muchos departamentos de la oferta. Eso definitivamente la ley anterior era absolutamente criticable y había que modificarla. Lo que me parece que no podés hacer es detener una norma quizás modificable o mala, en lugar de mejorarla, debatirla y generar un consenso entre la sociedad, bueno, derogarla y volver al Código Civil, en donde es todo acuerdo entre las partes. Pero el DNU no rompe los contratos ya firmados. No, definitivamente. No. Quien tiene un contrato vigente, definitivamente ese contrato está en plena vigencia hasta la fecha del vencimiento. El problema está para quienes tienen que renovar alquiler ahora o tienen que salir a alquilar ahora. Tienen ese problema porque no hay definiciones sobre la moneda, o mejor dicho, las definiciones están en términos de poder hacerlo en pesos, en dólares. La canciller Mondino entiendo que planteó la posibilidad de hacerlo hasta en términos de especies, en kilos de carne, en kilos de novillo. Es decir, la sociedad argentina merece una norma que le permita cierta previsibilidad hacia adelante, inquilinos y propietarios, para alquilar. Es decir, ¿en qué plazos? Si 2 años, si 18 meses, hace un momento fuera del aire hablábamos con Federico respecto de hace muchos años era antes de los 24 meses, 18 meses. Bueno, la sociedad, el Parlamento en todo caso tiene que debatir si es lo conveniente para esta etapa inflacionaria de la Argentina, 18 meses, 24, los meses que correspondan, si va a ser en pesos, si tiene, ¿cuál es la forma de actualización? ¿Cuánto vas a actualizar el contrato? ¿Cada 6 meses? ¿Cada 12 meses? ¿Por qué índice? ¿Es el correcto el índice establecido hoy por el Banco Central o hay que mejorarlo? Bueno, hay un montón de cuestiones para ver. Lo que no podés hacer es, en una situación de disparidad de fuerzas, esto es absolutamente mi criterio personal, en una situación de disparidad de fuerzas, inquilino y propietario, porque obviamente el inquilino necesita un lugar de hábitat, un lugar para vivir, y el propietario tiene menor urgencia porque tiene el bien, digo, generar un vacío legal que no establezca de alguna manera alguna condición de... Claro, que el Estado intervenga como árbitro entre estas partes. Claro, el Estado no tiene que intervenir en todo, pero tampoco correrse de todo, porque es la ley de la selva en un marco de inflación altísima, con lo cual esto va a perjudicar a miles de personas. Una pregunta para la doctora Rañazá. ¿Cuándo entra en vigencia el DNU? Y la otra pregunta es... si sus disposiciones son retroactivas, si valen hacia atrás o es a partir de que entre en vigencia. Bueno, es importante esta pregunta. El decreto entra en vigencia el 29 de diciembre, ¿sí? Después de los 8 días de la publicación en el boletín oficial. Así que a partir del 29 de diciembre ya entra en plena vigencia. Y saber y entender que es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo a partir de la reforma del año 94. Está en la Constitución, porque hoy se está debatiendo mucho si es constitucional o no. Y también es importante aclarar en este punto de la inconstitucionalidad para llevar seguridad jurídica. Ahora lo quiero escuchar a Baquet sobre eso también. La inseguridad, la inconstitucionalidad sobre el decreto va a ser sobre algún caso concreto que esté planteando la inconstitucionalidad de algún artículo o de algunas de las leyes que se mencionan, no de todo el decreto. Esto es importante también. Igual eso es una discusión. Hablaba con este amigo que se quiere de su trabajo y el abogado que lo está asesorando le decía, no, vos te podés ir... Seguramente el banco alegue algo de este DNU, pero bueno, nosotros seguramente ganemos a largo plazo. Lo que va a hacer esto es dilatar esa discusión con una persona que por lo general se va de un trabajo y de alguna manera quiere disponer de esa indemnización, si no se la dan a modo de retiro voluntario, por lo menos que se la den en el marco de una audiencia de conciliación, ¿no? Pero si se dilata, bueno, esto va a llegar... Es importante saber también que es a partir del 29 de diciembre en adelante, es decir, todos los
despidos que se puedan producir a partir del 29 de diciembre en adelante son los que van a estar cuestionados por este decreto o deberían estar regidos por este decreto. Lo anterior no, es decir, todos los despidos que fueron anteriores, todos los que están en proceso judicial, se aplican las leyes que estaban en vigencia antes. Con respecto al caso puntual de un bancario, en general los bancarios están completamente en blanco, tienen todo en regla y no, la verdad es que hoy el decreto no los está perjudicando particularmente a los que están en blanco. Lo que sí se genera es, a partir de este decreto, una equidad entre los empleados que están en blanco y los que están en negro. ¿Por qué? Porque se eliminaron todas las multas por la ley de empleo, que son las que agravaban las indemnizaciones y hacían que esas liquidaciones sean aún mayores, ¿no? Entonces, hoy no, a partir del 29 de diciembre se despide a un empleado que está en negro y el empleador va a pagar lo mismo que paga a un empleado que lo tiene registrado. ¿Se entiende? Claro. Es la misma indemnización. Por lo general, los abogados utilizaban cierta situación irregular que, bueno, hay que decirlo, es habitual, no está bien, pero es habitual, de los primeros meses de contratación como para darse por despedidos, ¿no? Sí, déjame aclarar esto porque justamente el presidente habló de la industria del juicio y a mí cuando hablan de la industria del juicio, de los abogados laboralistas y yo que trabajo desde mis 18 años en la justicia laboral, me parece importante aclararlo porque sé que soy la voz en este momento de muchos abogados laboralistas, que así como los policías buenos hacen su trabajo bien también y a veces por algunos que hacen sus negocios quedamos todos mal. Y no es así. La realidad es que el derecho del trabajo, lo que hacen los abogados laboralistas es defender el derecho del trabajo y defender esas leyes que están. Entonces, si hay un empleado que trabaja en negro o que trabaja en gris, como le llamamos, que está mitad negro, mitad blanco, hay una ley que ampara a que se apliquen multas a ese empleador que lo tuvo trabajando en negro. Entonces no hay una industria de juicio, no somos los responsables, los abogados, de defender derechos del trabajo. Esto quería como aclararlo porque lamentablemente cada vez que se dice esto a mí me afecta personalmente porque conozco mucho de realmente los abogados laboralistas, que no es un negocio, no es una industria, no pasa por ahí, sino por respetar el derecho del trabajo. ¿Pero impacta sustancialmente en la indemnización? Sí, realmente ¿estas modificaciones las analizaste? Sí, por supuesto que hay en esto, específicamente en esto que puntualizaba, en un trabajador que trabaja de forma registrada correctamente y en un a ese trabajador esto no lo está afectando hoy, ¿sí? Porque va a seguir cobrando su indemnización, un sueldo cada año por cada año trabajado, como lo hacía antes. Lo que se modifica o se reduce son estas indemnizaciones agravadas para aquellos trabajadores que trabajan en negro completamente o en un gris, que trabajan parte de su sueldo en blanco y en su sueldo en negro. En estos casos sí, porque no hay indemnizaciones agravadas. Esa indemnización va a ser igualita y seguramente lo malo también es que se va a tomar el sueldo blanco para indemnizar a ese trabajador, ¿no? Es como una suerte de blanqueo, ¿no? Sí, a mí me estaría faltando esa pata. Negro, en mi opinión, está faltando como la pata de derogó todas estas multas. Entonces, ¿cuál es la sanción por ese empleador que tiene trabajadores en negro, ¿no? O sea, sí, me refiero a blanqueo por eso. El blanqueo es cuando uno tiene dinero en negro. Bueno, lo blanquea, sí, nadie te pregunta de dónde viene ese dinero. Es de algún modo una situación similar, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Sí, tenemos en nuestro país más del 50% de nuestros trabajadores en negro. Entonces, ¿cuál es la sanción a esto, a esta realidad? ¿Cómo queremos cambiar esta realidad con esto? Me está faltando escuchar cuál va a ser la solución para que esto no se genere. Todos queremos tener más trabajo genuino, pero me parece que acá está faltando mucha reglamentación. Muchos de los artículos en cuanto a lo laboral deja como abierta la puerta a una futura reglamentación, ¿no? Bien, bueno, seguimos con el DNU de Milei. Punto 2, derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. Huguito, ¿me explicás en una línea? Se terminaron los controles de precios, es decir, lo que Milei había planteado en campaña lo está llevando a la práctica en el DNU. Digo, discontinuó precios justos. Todo lo que tiene que ver con el control o el acuerdo de precios, esto de alguna manera está generando el despiole que se está generando en materia de precios. Diciembre vamos a cerrar en el 30%, alimentos 32%, según los últimos sondeos de las principales consultoras privadas. En la Argentina está diciembre cerrando, estaría, todavía lo estamos casi cerrando, con alimentos en torno al 32% mensual. Eso, Hugo, escúchame la pregunta esta porque es fundamental. ¿Es un sinceramiento producto del atraso cambiario y del control de precios? ¿O no, es un abuso? No, es, en una, los es un abuso. No, no es un abuso. Sinceramiento. Todavía los precios de las tarifas, los servicios domiciliarios, luz, gas, agua y transporte, no tuvieron corrección, Diego.
A eso se le llamó en su momento sinceramiento de las tarifas o de los servicios públicos. Todavía no llegó el aumento. Esto es lo peor de la película. Todavía no llega el aumento que se va a concretar a partir del 1 de enero en los servicios de luz, gas, agua y el colectivo, el tren, el transporte, fundamentalmente en el AMBA. Todo eso falta para llegar en enero. Hasta acá lo que aumentó mucho fueron los bienes, los productos. Esto que tiene que ver con alimentos, como te decía, entre el 31 y el 32% va a cerrar diciembre, es decir, una inflación galopante. Frente a esta situación, el gobierno se retiró de toda posibilidad, a partir de firmar esta normativa, de control y acuerdos. Recordemos que Precios Justos era un acuerdo entre el gobierno y los sectores, el sector privado, las principales alimenticias, para de alguna manera llegar a una canasta básica alimentaria acordada y que tuviera precios accesibles, canasta básica alimentaria accesible. Bueno, esto definitivamente va a dejar de existir, Precios Justos deja de existir, Ley de Abastecimiento, que es una ley de hace muchos años que tiene que ver con que cuando el gobierno que sea, esto es una cuestión de Estado, detecta que alguna empresa o alguna industria, algún oligopolio, monopolio, toma o almacena productos en exceso y genera una posición dominante sobre el mercado, bueno, el gobierno tenía este instrumento, esta norma, para de alguna manera generar el normal abastecimiento en ese sector o en esa industria. Bueno, todo lo que tenga que ver con control sobre el sector privado en materia de precios, fundamentalmente alimentos, deja de existir a partir de este DNU. Me gustaría preguntarte, a vos que estás en la parte política, si esto del control de precios estaba bien, si regulaba, digamos, para los consumidores, si nos ayudaba o nos perjudicaba, y qué opinás de esto nuevo. Bien. Yo creo que hay dos dimensiones. Una es la teórica. Y la teórica tiene dos bandos, los que dicen que el control de precios es útil y por eso lo aplican, y además dicen, y si no lo aplicaran, si no lo hubiésemos aplicado, hubiese habido más inflación de la que había. Eso te podría decir el gobierno anterior. Después están los que dicen que nunca funcionaron, que hay un libro que es muy referenciado, 4.000 años de control de precios, que nunca han funcionado, que lo que dicen es que es al revés, que el control de precios distorsiona todo, genera inflación, entonces hay que liberar todo. Bueno, esas son esa es la pata teórica. Después está la empírica. La empírica es, bueno, ¿y qué pasa con control de precios y qué pasa sin control de precios? Bueno, lo que pasa con control de precios ya lo vivimos. Parece que uno diría no fueron muy efectivos porque al final la inflación siguió habiendo. Siempre el crítico o el abogado del diablo, los doctores en abogacía, diría, bueno, lo que pasa es que no hay una sola variable, hay muchas. Quizás la inflación, quizás el control de precios era bueno, pero la inflación era por otra cosa y hubiese sido peor. Bueno, ahora, lo que nosotros nunca vivimos acá en Argentina es qué va a pasar con la liberación de los precios. La mano invisible del mercado de la que habla Adam Smith, ¿funcionará o no funcionará? Japón y Argentina. Y Japón y Argentina es que no funciona todo lo que funciona en el resto del mundo. Entonces, el liberalismo, ¿qué es lo que dice? Que si se liberan los precios, todo va a andar fenómeno, porque al final los precios van a encontrar el equilibrio razonable que no puede poner un burócrata, sino que lo pone la ley de la oferta y la demanda. Ahora, yo soy inquilino y tengo que renovar. Y estoy a la expectativa de que el mercado corrija los precios porque ahora es inaccesible. Bueno, en última instancia estoy entregado al azar. Aun cuando lo haya votado a Milei, es que tengo que tener fe en que el liberalismo va a funcionar. Pero ¿cómo puedo tener fe en algo que todavía no ocurrió? Bueno, la fe es creer sin ver. Entonces, mi conclusión es que, bueno, hay que tomar el riesgo de ver qué pasa. Y además te diría, no queda otra. Federico, ahora te quiero preguntar. Te lo pregunto y me lo contestás en un ratito, que quiero seguir con las medidas. ¿Cómo puede llegar a quedar parado Milei en cuanto a poder político? Esto tiene que ir al Congreso, es un mega decreto ambicioso, muchos dicen inconstitucional. Si esto no se llegara a aprobar, pensá bien, ¿cómo quedaría parado Milei? Como el hombre que quiso hacer la reforma estructural y el Congreso, la casta, no lo dejó y el costo lo paga el Congreso, o como el hombre que quiso avasallar la división de poderes.
En un ratito me lo contestás. Sigo con las medidas de derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos. Bueno, Hugo, explícame así en una palabra lo que era la ley de góndolas. Recuerda a Paula Español, la secretaria de Comercio, midiendo, ¿no?, las góndolas para ver si respetaban la distribución entre las marcas. Sí, siempre hubo límites, por supuesto, a la implementación de la ley de góndolas. Por supuesto, en cuanto a la operatividad, hay ciertas normas que son muy complejas de implementar, de aplicar. Eso está claro. Pero lo cierto es que, dicho esto, Diego, hay que decir que 20 empresas en la Argentina son responsables de la producción y de la comercialización del 75% de una góndola. Es decir, claro. Una góndola con la que vos te enfrentás en el supermercado, el 75% de los fideos, aceites, harinas, tomates, todo lo que tiene que ver refrigerados, congelados, gaseosas, un mercado súper concentrado, está absolutamente concentrado. La producción de alimentos en la Argentina, de vuelta, es explicado en un 75% por 20 empresas. Son los que te ponen los precios. Son los que te ponen los precios, con lo cual definitivamente pudo no haberse aplicado plenamente esta ley de góndolas. Hay un montón de restricciones que tuvo la política de control de precios. No soy yo quien va a defender esta política de control de precios de ninguna manera. Lo que sí puedo decirte es que sin ningún tipo de regulación, de vuelta, hay 20 empresas que te controlan el 75% de los productos, primeras y segundas marcas, porque no son solo las primeras marcas. Claro. La empresa que te hace la primera marca te hace la segunda y la tercera, que compiten, que parece que compiten entre sí, pero en realidad no. 20 empresas son responsables del 75% de los productos que vos ves en un supermercado. Con lo cual, es difícil pensar que en un clima de alta o de volatilidad extrema en los precios, bueno, estos corrijan el corto plazo. Yo creo que vamos a meses realmente muy complicados en materia de precios de los alimentos. Pasó no algo... nada nuevo, lo ven las personas en el supermercado. Sí, sí, ¿no? Sí. Pasó algo muy, muy particular esta semana, que es que la carne que había subido el precio... Producto de la falta de demanda, porque la gente no avaló el precio, no estaba dispuesto a pagar, venta. Cayó. ¿Puede pasar eso con otros rubros o es un hecho aislado? Lo que pasa es que la carne aumentó en forma extraordinaria. Sí, puede pasar, pero la gente tiene que seguir comiendo. Acá el problema es que los alimentos son inelásticos en su demanda. Es decir, ¿qué vos significa podés, eso? Vos, inelástico es decir que tenés que seguir consumiéndolos. Claro. Vos podés dejar de consumir un producto un producto de belleza, un producto determinado. Vos podés dejar de consumir cosas superfluas. Pero los alimentos, la leche, el pan, la carne, lamentablemente la gente tiene que seguir consumiéndolo, con lo cual irá a productos de menor calidad, irá a menor cantidad de productos, pero la gente tiene que seguir alimentándose, con lo cual... vas a tener, obviamente, una demanda sostenida, demanda inelástica al precio. Sigue consumiendo la gente pese al aumento de los precios, porque obviamente hay que consumir alimentos. El problema no es que la gente deje de consumir, el problema es que los aumentos en los precios están descontrolados. Bien, sigo con las medidas. Me voy a detener solamente en las que verdaderamente le impactan a la gente. Ayúdame, Hugo, con este criterio de derogación de la ley del Compre Nacional, que solo beneficia a determinados... actores del poder. ¿A quién te lo pongo en estos términos? ¿A quién perjudica y a quién beneficia? Bueno, a ver, en general hay muchos países, Estados Unidos también la tiene, hay muchos países que tienen esta ley de compre nacional. ¿Qué significa? Sí. Que el Estado tiene que dar prioridad, en principio, en condiciones de mismo precio y misma calidad, por supuesto, no dar prioridad a proveedores nacionales o industrias nacionales que ofrezcan una menor calidad o un mayor precio. Pero en condiciones de igual precio, igual calidad, el Estado, los estados provinciales, los estados nacionales, en este caso Argentina, deberían, según la ley, priorizar al industrial argentino, a la empresa nacional. Ante igualdad en las condiciones de precio y calidad, el Estado, que compra muchísimo, que demanda cantidades enormes de un montón de productos, los estados realmente son responsables de un montón de compras, bueno, debería optar por la industria nacional, por el proveedor nacional. Si no lo hay, obviamente tiene funcionaba, la capacidad de ¿Funcionaba? Importar. Sí, funciona porque es una ley. Es decir, el Estado no puede comprar... Bueno, funciona, ¿no? Hasta que entre en vigencia. Sí, eso funciona y obviamente beneficiaba
hasta la entrada en vigencia de la normativa, que los abogados acá lo dirán con precisión, beneficia, por supuesto, un montón de empresas que le venden a los gobiernos provinciales y el nacional productos que se producen en la Argentina. Sí, sí, es un tema de vuelta. No es algo exclusivo de nuestro país. Hay un montón. Estados Unidos en su guerra con China, vamos a decirlo con claridad, Estados Unidos en su guerra histórica con China, obviamente implementa este tipo de medidas. No compraría jamás el Estado de los Estados Unidos, el gobierno federal de los Estados Unidos, productos chinos cuando el mismo producto en calidad y en precio está en su economía. Es decir, hay infinidad de experiencias alrededor del mundo en donde los gobiernos de alguna manera incentivan, promueven la producción industrial dentro de sus fronteras a partir de la compra directa, la compra prioritaria. ¿Y esto significa que el Estado mileísta va a comprar solo a extranjeros? Al que mejor le parezca en términos de precio y calidad. Se queda al que mejor precio tenga. En principio. Bueno, uno sí, imagina claro. Que sí, un poco sí, claro. Por la tesitura de Milei, ¿no? Sí, sí. Es esto. ¿Y eso no es bueno para, digo, en definitiva, para todos nosotros? ¿Pagar el mejor precio? No, para el empleo no. Para el empleo no. Mejor precio, definitivamente sí. En términos de empleo no. Diego, vamos, acá estás generando una normativa que va a deteriorar fuerte la capacidad del sector productivo de generar empleo. Si a su momento, yo soy respetuoso, por supuesto, de todas las visiones, pero a su momento se habla sí. De una reforma laboral. Digo, la precarización en la Argentina nunca generó empleo. ¿Sí? Uh-huh. En los 90 no se generó empleo a partir de la precarización laboral y no va a pasar ahora. El empleo privado, el empleo industrial, el empleo en el sector privado se genera cuando hay ventas, cuando hay plata en la calle, cuando hay movimiento. Ninguna empresa, pyme, ningún boliche en la Argentina contrata personas si no tiene ventas, si no tiene actividad económica. En la Argentina, a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, bueno, esto es un tema técnico, pero también pasa con la tasa de interés. La Argentina baja la tasa de interés y no hay inversión. Digo, la inversión se genera y la creación de empleo se da cuando hay ventas. Sí. En Estados Unidos o en Europa Occidental bajás la tasa de interés y enseguida las empresas salen a comprar máquinas. Obviamente, ¿sabés qué pasa? Tiene un impacto. Acá no. Acá lo que genera el movimiento, pero esto es histórico, tenemos que entenderlo, sacarnos el chip de otros países. En la Argentina lo que genera movimiento laboral, lo que genera empleo y que una empresa cambie su máquina, mejore, amplíe su máquina, su capacidad productiva, es la venta, el movimiento de productos, la venta, la facturación. Si en la Argentina no hay facturación, por más que vos derrumbes la tasa de interés a cero, de vuelta, lo voy a repetir. Si en la Argentina, esto me escucharán las pymes, las medianas empresas, saben que lo que estoy diciendo es absolutamente real. En la Argentina vos derrumbás la tasa de interés a cero y nadie cambia ni amplía su empresa, sus máquinas, si no hay ventas, si no hay facturación, por más que le tires la tasa de interés a cero, no cambian la máquina y no contratan una persona. Ahora, generás movimiento, hay facturación, con tasas de interés altas, las empresas reinvierten utilidades, las empresas siguen invirtiendo. Esa es Argentina, eso no es Estados Unidos. En Argentina funciona de esa manera. Lo que mueve el aparato productivo es la venta, la facturación. Con el mercado laboral pasa lo mismo. Vos tenés ventas, tenés movimiento en la calle, las empresas se ven incentivadas a tomar gente. Sí. Nadie va a tomar gente porque precarices o porque desregules el sistema laboral. Nadie toma de gente. Es definición. Cuando no. Pero es definición. Pero es sentido común en la Argentina. Nadie te toma a un cristiano si no vende. Todo lo contrario. Es decir, lo único que tira las ventas y la contratación de personal y las inversiones en la Argentina, en las pymes, en las medianas empresas, está claro. ¿Qué es la factura? Bueno, lo que dicen los mileístas, en el corto vas a dejar de vender, pero en el largo se van a acomodar las variables, ¿no? Y nos va a ir a todos mucho mejor. Bueno, está bien, eso dicen los mileístas. Yo lo que te digo, en la Argentina funciona así. Digo, las tasas de interés, ¿cuántos son las tasas de interés hace años en la Argentina? Usurarias, imposibles de pagar. Sin embargo, las empresas reinvierten utilidades. Las empresas amplían su capacidad productiva. Hasta hace pocos meses, digo, las ventas. Pero la inflación también galopa. No, la inflación, por supuesto. Cualquier cosa que digo, ya me siento que me paro de un lado de la vereda. Solo estoy haciendo un contrapunto con vos. Pero quiero aclararlo, ¿no? Pero, por supuesto, el problema de la Argentina es la inflación, definitivamente, sí. Y necesitamos un plan antiinflacionario. Que claro. Hasta acá esto no es lo un ves. Plan, decís vos. No, esto no es un plan. Esto, no es un, esto acá está derogando leyes. Esto a es ver. Un plan. Yo no sé, Diego, quiero serte sí. Claro. ¿Hacia dónde va la Argentina? ¿Qué vamos a producir? ¿Soja en La Pampa?
satélites en Bariloche, vino en Mendoza, fruta en Río Negro o camionetas en Zárate? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué producimos? ¿Qué producimos? ¿Qué hace la Argentina hacia adelante? De vuelta. Soja en La Pampa, satélites en Bariloche, camionetas en Zárate, uva o fruta en Río Negro. Es decir, no está claro. Con esto, este decreto, lo que me dice es deróguese todo. Decreto, por esto estoy crítico, este decreto dice deróguese todo. Ahora, ¿hacia dónde va la Argentina? Bueno, me pongo en abogado de Milei, que no es un diablo, lo aclaro. Hace 12 días asumió, 13 días. Pero digo, por supuesto, pero... Bueno, primero hace esa reforma estructural y después viene a presentar sus proyectos. Diego, querido, hace 12 días vos me tenés que decir hacia dónde va la Argentina, no anularme todo. Vos me tenés que decir si vamos a producir soja en Córdoba o en La Pampa, camionetas en Zárate, vino en Mendoza o fruta en Río Negro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vas a incentivar? ¿Hacia dónde va la Argentina? ¿Qué mercados buscamos? ¿Qué queremos exportar hacia adelante? ¿Reactores nucleares? ¿Fruta? Digo, esto no está. Hasta acá es deróguese todo. Bueno, esto no es un plan económico. Un plan económico es vamos a generar empleo, vamos a crecer. Esto no es un plan económico. ¿Me ayudás? Mi visión. ¿Me ayudás, Federico, en esta? Sí. Si no voy a quedar como... Me siento entre los libertarios, bueno, ¿no? Pero que ahora... Haciéndole el contrapunto ahora a Hugo. Ahora que se fue Fito, yo me pongo no en abogado, en juez. ¿En juez? Yo si fuera juez... A ver. Yo te diría a vos... Debería ser imparcial, diría, a priori. Vos sos Milei. Yo soy Milei, bueno, vos me tocó Milei. Esa, dale. Bueno, entonces lo que te diría es... ¿Pero por qué motivo decís que solo beneficia a determinados actores del poder? El punto 4, derogación de la ley del compra nacional. Sí. Porque, dejamos al lado la morada, yo estoy de afuera, no soy más juez, soy ciudadano. Y la verdad que no sé cuál es el motivo... por el cual existe la derogación de esa ley. Uh-huh. Porque supone que está claro que esa ley tenía un motivo. ¿Cuál era el motivo? A igualdad de condiciones, es mejor comprar nacional porque, bueno, estamos de alguna manera fomentando el trabajo nacional. Ahora, parece que podría haber habido una avivada de algunos, algún empresario prebendario, no sé. Uh-huh. Entonces, en la medida que no sé... No puedo juzgar. Y yo creo, tomando lo que decía la doctora respecto de otro punto, que me parece que hay muchos detalles que no conocemos. En la medida que uno no conoce los detalles... Más de 300 decretos, ¿no? Y claro, es muy 300 difícil. Medidas, digamos, es de este megadecreto. Es muy difícil. ¿Todos eran de necesidad y urgencia? Pregunto. Y si no son de necesidad y urgencia... Hay que vetarlos directamente, por eso, ¿no? Son inconstitucionales. No, de vuelta, no soy abogado, pero entiendo que la condición de necesidad y urgencia se da en determinadas circunstancias. No, claramente la ley de promoción industrial no tenía ni necesidad ni urgencia de derogar la ley de promoción industrial que en la Argentina tiene determinados sectores, el sur, digo, todo lo que es la industria de ensamblaje del sur de productos de tecnología, por ejemplo, crecieron y se desarrollan, digo, su actividad a partir de leyes específicas de promoción de sectores, y es por esto que va la gente, se asienta, genera empleo, etcétera, etcétera. Bueno, esos sectores, entiendo que se desregulan, no tenían ni necesidad de urgencia de hacerse, es decir, pero bueno. Pero todos juntos por ahí, que ellos querrán que suma a la necesidad de urgencia que hay en Argentina. Supongo que debe ser. Sí, así. Claramente que el motivo, lo que fundamentó lo que ellos dicen es justamente que hoy hay una emergencia en la Argentina, una situación de urgencia en que general. Hace que no se pueda esperar a que se haga por sesiones ordinarias, que el Congreso se reúna a tratar cada una de estas leyes, y consideraron que hay una urgencia, obviamente basándose en los números, de que 7 de 10 niños son pobres en nuestro país. Motivos para justificarlo tienen de sobra. La situación de la Argentina es calamitosa, ¿no? Es cierto que la Corte se ha declarado en otros decretos con respecto a cuándo hay una urgencia, porque esto es lo subjetivo, ¿no? ¿Para quién? O sea, ¿a qué consideramos urgente? Exacto. Uh-huh. Y la Corte se ha pronunciado, y yo entiendo que cuando llegue esto a la Corte se va a pronunciar en el mismo sentido, que es declararlo inconstitucional, pero ojo porque sí es cierto también que va a declarar la inconstitucionalidad de cada tema que se vaya planteando en la Corte como inconstitucional y no todo el paquete. Hay que esperar a ver qué pasa en el Congreso. Si es rechazado por ambas cámaras, esto va a quedar sin efecto. Artículo 99, inciso 3, que marca, léanlo, porque es muy preciso. Hay un gráfico también de chequeado.com que es muy claro, pero básicamente lo que está escrito en el artículo 99, inciso 3, que lo que marca es, bueno, cómo sigue
¿Cuál es el camino del DNU, ¿no? Que va a los 10 días al Congreso. Si una de las dos cámaras lo aprueba, ya pasa a ser ley y esto, bueno, ya queda vigente, ¿no? Porque en realidad la vigencia es automática a los 8 días. Si le ponían fecha que rija a partir de hoy, ya estaría en vigencia. Algunos dicen fue un error, no se dieron cuenta. Bueno, la verdad que sí, parecería que no se dieron cuenta y si no, a los 8 días entra en vigencia, es el 29, ¿no? El día 29 de diciembre entra en vigencia. Que entra en vigencia. La incertidumbre es total. No nos alcanzan ni 3-4 programas para poder explicar esto. Quiero cerrar con esa pregunta que te había hecho, Federico, respecto a si esto no se aprueba, ¿quién paga el costo? Si lo paga el Congreso por no querer, no convalidar esta reforma estructural, o lo paga Milei por querer avasallar la división de poderes. Y yo creo que en principio me parece que lo pagaría más Milei, porque quedaría como que quiso y no pudo. Mm. Y además también depende de los motivos por los cuales no avance. Si los motivos por los cuales no avanza es porque llega a la conclusión de que había algo en el modo de presentación que estuvo mal hecho, y bueno, entonces creo que Milei va a cargar con el costo de que no pudo hacer lo que quiso y además por un motivo que es atribuible al modo en que se presentaron las cosas. Bien, excelente. Federico, muchísimas gracias. Bueno, te espero el próximo sábado porque tema no va a faltar, ¿no? Encima con extraordinarias, con nuevas reformas que presentó ayer Milei, porque son impositivas, porque tienen que ver con la reforma del Estado. Todas cuestiones que no puede, administrar por decreto y que sí o sí tienen que pasar como proyecto por el Congreso y ahí sí tienen que aprobar las dos cámaras. Así que veremos. Bueno, prueba de fuego, ¿no? Para Milei, para saber cuántos votos reúne en ambas cámaras. Pareciera que diputados, bueno, ahí tiene un poquito más de ventaja, mayor poder de negociación, ya senadores se le hace cuesta arriba. Todo está por verse, ¿no? En la política. Cortito, aprovecho para felicitarte por el programa, agradecerte que me invites y para mandarle un beso a tu mamá, si te dejo mal. Bueno, Federico, bueno, viniendo de vos, muchísimas gracias, siempre un placer. Bueno, nos vemos el sábado próximo. Entonces, Hugo Vázquez, impecable, nos quedamos a mitad de camino con las reformas, pero bueno, habrá tiempo para analizarlas. Feliz Sobre Navidad. Todo para saltar las dudas, ¿no? Feliz Navidad para toda la familia argentina. Feliz Navidad. Muy bien, gracias a ambos. Seguimos con la doctora Rañazá, con Gaby Mandato, con Nahuel. Y ahora, bueno, nos tenemos que ir a un brindis, ¿no? ¿Vamos un cortecito rápido antes o pasamos sin escalas al brindis? Se reincorpora Nahuel, que estaba ahí detrás de... Se había ido. Detrás de escena. No habrás degustado nada vos, ¿no? Antes de que llegara, mientras, bueno, hablábamos de temas políticos. Bueno, el famoso brindis, ¿no? Dale. Yo en mi caso te digo, compro... Quédense, ¿eh? Mirá, Federico González dijo, yo me quedo un ratito más, ¿eh? Cuando vio las uvas, los viñedos. Ah, tenemos qué rico que es el vino, ¿eh? Gaby Mandato también se puso un poco inquieta. Hugo Vázquez no se levantó. Sí, una copita. Ni amagó a levantarse de la silla. ¿Por qué no? Ya estoy viendo, vos estás viendo lógicamente esos escenarios. Seguramente es Mendoza, no sos viñedo. Ah, por favor, qué tierra es. Tremendo, mirá lo que es esas imágenes de los... Yo puedo de las barricas. Está todo bien el estoy el viendo, vino, ¿eh? Voy a ir vendiendo así sin que se vea. Vinos rosados, espumante rosado. Uh-huh. Espumante, porque se dice espumante, ¿eh? No sé. Mirá, la barman no está, así que me voy a... La barwoman es. ¿Te quedaste espumante, solo? Porque recordemos que el champán es solamente el que viene de la DOC, ¿no? Denominación de origen. Sí, claro. Solamente allá por... en la zona de Francia. A eso se le dice champán. Hay que decir espumante, ¿eh? Porque como si fuera una marca registrada, también hay vinos que... De origen, sí. Son denominación de origen, muchos de Mendoza. Sí. Método tradicional. Este, si no es muy bueno, me suele caer un poquito mal. Viste que al día siguiente te levantas con un poquito de dolor de cabeza. El blanco es el primero que sube a la cabeza. Quiero preguntar esto con chapita. Chapita es, tipo cerveza. Son nuevos, sí, son algo. Naranjo. Este ya lo probé hace... Como verán, soy un degustador. Están todos cerrados. ¿Hay alguno para abrir? Este está abierto. Sí. A ver, pasen las chicas, si quieren para ir... asesorándonos. Por favor. Adelante, adelante. Por acá. ¿Sí? Y porque si soy yo explicando esto, si bien, bueno, no voy a decir que soy un borracho, pero bueno, me gusta el alcohol, así que
Bueno, puedo seguir. Veo que hay como unos brebajes como para hacer traguitos con hielo. Adelante, adelante. Sin... ¿Cómo estás? ¿Bien? No, por favor. Y si tenemos miedo, tomamos un traguito y lo perdemos enseguida. Se nos va enseguida el miedo. Bueno, contanos que... ¿Tu nombre cómo es? Guadalupe. Guadalupe. ¿Qué nos trajiste? Porque veo que hay combinación. Está muy de moda el traguito, ¿viste? Las bebidas amargas. Tragos con vino para el verano. Sí. Hoy trajimos de Bodega Jorge Rubio, que es del sur de Mendoza, General Alvear, para el lado de San Rafael. Grandes vinos. Hay uno que viene con etiqueta como de cuero, ¿no? Esta es. ¿Viste esta cómo? Es, pero bueno, mira, te traje acá sé. Chiquita. Ah, mirá. Bien. Y trajimos naranjo, que es bien fresco para el verano, naranjo. Sí, a ver. ¿Naranjo qué es? Es. ¿Qué tipo de bebida? En realidad es un vino que se hace de la uva moscatel de Alejandría, es una uva blanca. Pero el método para hacer el vino es como el de los tintos. Se fermenta con la piel y eso es lo que le da el color. Por eso queda naranjo, ¿no? Que tiene naranjas o cosas así. Dame un segundo, que lamentablemente me están diciendo que hay que despedir a Hugo Vázquez y a Federico González. Bueno, les agradezco mucho. Esta se la pierden. ¿No? Se quedan por ahí y ahora les damos una copita porque la verdad que vendí tanto que, bueno, merecen, ¿no? Y ahora hacemos un brindis. Quédense que en minutos hacemos un brindis. Me encanta la chapita. Sí, esto es un... Hubo faltante de corcho, ¿no? Hace poco, ¿o todavía hay? No, no es que hay faltante, pero está como muy caro porque es importado. Los corchos son en dólares. Mirá que entonces... No tenemos corcho, ¿no? No, está complicado. Hay corchos de alcornoque, que medio que están en falta por el tema de... Y los de plástico y demás, pero como son importados, bueno, falta. Mejor la chapita, que bueno, conserva bien. ¿Sabes por qué es esta chapita? Se usa para la cerveza, a ver, dale. Este es un pet nut, que es un espumante que es de origen ancestral. Se hacían como en la antigüedad así. Mirá. Y la tapita es de origen ancestral. Como se usaba antes. Como se usaba antes. Me encanta por eso. Sí. Hay un vino, un rosado, que seguramente sabés cuál es. Viene con una tapa de cristal. Ah, sí. Hermoso, me hermoso. Me encanta. Sí, a mí me gusta, pero ahora cada vez más caro, así que no. Vamos a prescindir. Bueno, hagamos algo para ir probando. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Mi nombre es Jordana. Para Jordana, qué lindo nombre. Jordana, muchas gracias. Muy original. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una jarra que ya le pusimos hielo y cortamos frutas de estación. En este caso, bueno, trajimos naranja y durazno. Y lo que vamos a hacer es una opción de jarra para compartir en las fiestas con la familia, con los amigos. Y vamos a usar el naranjo. El naranjo. Así que, bueno, yo te lo empiezo adelante, a tomar. Adelante, adelante. Sí, prepara que vamos mostrando. Antes de irse. Para hacerlo bien visual. Bueno, yo voy teniendo. ¿Querés probar un poco este? ¿Se toma con hielo o sin hielo? No, se toma frío, unos 4 grados, bien frío, bien frío. Sí, no tengo termómetro en casa, pero la pones en la heladera una hora y adelante. Perfecto, la una hora. Sí, una hora en la heladera. Yo lo mando al freezer. Bueno, no sugerimos meter al freezer porque el frío como que puede... puede que los sabores y los aromas no se perciban demasiado bien. Mejor en heladera, pero si lo mandás al freezer, está bien también. ¿Diguito? Que los ingleses toman la cerveza casi a temperatura ambiente. O a temperatura tiene ambiente, que ver, ¿no? Con eso. Uno la toma helada la cerveza, pero bueno, Diego, son cuestiones culturales. Diego, vos no tomás, ¿no? Me están haciendo un piquete acá, me dicen. ¿Quieren pasar? Vengan. Vengan todos, un poquito, ¿no? Querido. Entramos todos en cuadros como y... para degustar. Decime vos, Guido, ¿eh? Porque si no, soy un egoísta, ¿no? Vengan todos. ¿Sí? Bueno, vamos. Para hacer una suerte de cierre. No, pero ella no tiene problema. Quiero algunas palabras también. Te cuento lo que le puse a la jarra. Bueno, traigo. Toma nota y mañana se la preparan. Dije que tenías como un jarabe, ¿no? Sí. Usamos un vasito, un chupito que tengamos en casa, un vasito pequeño. Le puse una medida de un gin nacional. Puede ser el que tengan en sus casas, cualquiera. O vodka, una medida. Y después le puse media medida de jugo de limón y media medida de un almíbar. Cualquiera si se lo prepara. El almíbar le saco del durazno, por ejemplo. Exacto, sí. Que es un buen postre. Tiene que tener algo cítrico y algo dulce para nivelar. Bien. Y después lo que hacemos es fácil. Completar con nuestro naranjo. Re fácil. ¿Ese sería la jarra loca? No es tan loca. Es Nahuel le pide en otros mundos más marginales. Tiene baja graduación alcohólica, así que toda la familia puede. Este es el invitado que quiere dejarlo sentado, ¿no? Un abuelito se queda ahí sentadito y no. Yo lo que estoy acostumbrado es la jarra de plástico, la que usan en el barrio. La botella cortada. Claro. Bueno, la puedes preparar ahí también, sí. Y lo que hacemos, esto es opcional, pero a mí me gusta es terminarlo o con tónica o con soda para darle ahí unas burbujitas. Tónica me gusta un poquito más. Está bueno porque
no está tan concentrado el alcohol, ¿no? No, el almíbar. Lo integramos un poquito y ahora empezamos a servir y la compartimos. Vos, Nahue, no tomás, ¿no? No, yo no tomo. Soy pero no toma alcohol, pero, pero me divierto viendo cómo toma el alcohol. No, ahora nos vamos a divertir nosotros, claro, porque vas a tener que sí o sí brindar un poquito, así que total, como suele pasar cuando sí, no tomas, cuando tomas un poquito te... No, pero este te va a gustar y no te va a hacer nada. Yo te pido, por favor, que mirá que yo no respondo después, ¿eh? ¿Para qué me invitan si saben cómo lo pongo? Estos son vinos con baja graduación alcohólica. Un poquito, nada más. Me encanta esa copa, ¿la podemos mostrar? Sí, es reliquia de la abuela de mi marido. Tiene 1000 años. Son carísimas. 1000 años. Son las que uno desempolva, ¿no? Para cuando son las fiestas. La cristalería. Pero ameritaba traerlas. Aparte, es Navidad, hay que sacar todas las copas de la abuela. Para la mesa, sí, todas. Por favor, no hay que guardarse nada. Todos los recursos. No hay que guardarse nada. Hay que ponerlos sobre la mesa. Vos, Gaby, sí tomás, ¿no? Sí, yo sí. Sí, conocemos algunos de tus antecedentes. La doctora Arañazá también. Sí. Sé que es muy, muy fanática del vino, ¿no? ¿Sabés, Diego, que yo estoy. Sí. La última imagen mía es de Gaby, pero toma con sorbete. No tiene sorbete porque Gaby toma la bebida con sorbete. Ah, siempre. Eso, no, pero eso en un casamiento que dan... Así en el tetrabric le pone un sorbete y toma. No me acordaba, yo voy a probar. A ver si yo también. Yo me voy a servir en el chupito para brindar. Primero se brinda, después se toma. Diego se arranca. Yo tomo antes y después, ¿está mal? Pues después puedo tomar también. Bueno, para son tradición, qué sé yo. Bueno, ya tenemos que ir haciendo un cierre, si quieren... Damos algunas palabras, digan ustedes primero, bueno, ¿dónde podemos encontrar la variedad de Bodegas José Rubio, que estamos cumpliendo 20 años, así que estamos con... cumpleaños. Sobran excusas para brindar. Por supuesto, siempre. Navidad, Año Nuevo, los 20 años, @ Bodega Jorge Rubio en Instagram, y si no, nuestra tienda virtual, Jorge Rubio, vinos de autor. Perfecto, bueno, yo digo unas palabras, si quieren, sí, claro. Obvio. Empiezo, salud primero, que es lo más importante, estar con nuestros afectos, recordar a los que no están, y siempre tener presente, si uno perdió a alguien, que es algo malo, por lo menos, digo, que se que termine siendo algo bueno y valorar a los afectos que todavía tenemos. Y nada, y disfrutar en familia, que es lo más importante. Salud. 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 Fuerza Argentina, feliz Navidad para todos. Salud. Hacemos dos agradecimientos finales. Salud. Sí. Salud. Salud. Bueno, le mandamos un saludo. Salud. Salud. Un agradecimiento a la gente de Qué Sabrosas, que siempre nos da las empanadas. Sí. Y tengo un regalito de Navidad. Un lavado, sorteo un lavado de auto. ¿Apa? Sí, nos escriben al Instagram todo en una A24. Bien. Gorriti 5620. Regalamos un lavado. Muy bien. Para los para el primero que escriba. ¿Nos podemos anotar nosotros? Y nosotros ya estamos anotados. Listo, buenísimo. Bueno, nos encontramos próximo sábado, 14 horas aquí por todo en uno. Y se quedan con la programación de América, de A24, perdón, América Noticias. Chao.